El Museo de Pontevedra es un museo, como bien sabéis, de bellas artes, digamos, clásico, y que ha ido reuniendo, desde su nacimiento en 1927, un extraordinario archivo, tanto documental como gráfico, y desde siempre se ha tenido en cuenta como parte fundamental de la labor del museo como centro de investigación. En nuestro archivo, conformado por documentos de muy diversa tipología, contamos también con importantes archivos personales de artistas, como por ejemplo el de Castelao, que son fuentes de primera magnitud para su conocimiento, para propiciar nuevas lecturas y relatos sobre el artista y también por las enormes posibilidades que ofrece en el ámbito expositivo. Por este motivo, la adquisición, la conservación y la difusión de archivos de artistas es una de nuestras prioritarias líneas de trabajo, y por ello es una excelente noticia que la familia Álvarez Cáccamo haya decidido hacernos entrega del magnífico y diverso archivo personal de Berta Cáccamo, que tal y como se manifiesta en la exposición que luego podréis visitar, nos permite conocer una parte esencial del riguroso y reflexivo proceso creativo y vital del artista. Me gustaría además agradecer y felicitar a la familia Álvarez Cáccamo por el esfuerzo para que tras el repentino fallecimiento de Berta hayan hecho este importante esfuerzo por conservar el acervo, este acervo, y que no se perdiese en el olvido como tantas veces pasa. Para ello tomaron la iniciativa de instituir el legado Berta Cáccamo, en el que integraron a especialistas tan valiosos como Juan de Nieves para organizar sus obras, pero también los documentos y materiales que el artista conservaba en su casa y en su taller. Así como ahora nos van a contar ellos mismos, Juan y Pepe Cáccamo, llevan trabajando incansablemente durante 6 años, iniciando un proceso de organización de los documentos, fotografías, correspondencia y otros materiales. Unos trabajos que ahora serán continuados en el museo por las compañeras del archivo comandado por María Jesús Fortes Alén, que con la catalogación y conservación de estos materiales pronto permitirán abrir este caudal de información al público para que sea fuente de estudio, inspiración y conocimiento. A lo largo de la jornada de hoy veremos también cómo el archivo en su acepción tradicional, pero además los archivos de artistas, los archivos vivos y de lo cotidiano, son igualmente un elemento prioritario en la política de exposición y adquisición de las más importantes instituciones dedicadas al arte contemporáneo. Tenemos hoy la suerte de contar hoy aquí componentes tan destacados como Manuel Segade, director del Museo Nacional Reina Sofía, Mela Dávila, de la Escuela Superior de Bellas Artes de Hamburgo, Beatriz Herráez y Elena Roseras, de la Artium Museoa, del Museo de Arte Contemporáneo de País Vasco, Eduard Vallés, del Museo Nacional de Arte de Cataluña, y Javier Ontoria e Irene García Chacón, del Patio Herreriano de Valladolid, del Museo de Arte Contemporáneo Español. Todos ellos, con sus ponencias, nos presentarán las líneas de trabajo y los casos de estudio que se llevan a cabo en estos centros de referencia indiscutible de arte contemporáneo. A todos ellos le agradecemos muy especialmente su colaboración y su presencia hoy aquí. Y bueno, no quiero despedirme sin agradecer también a Juan de Nieves y a Garledo la dirección de este seminario, así como a Moisés Álvarez Jorge, que es nuestro responsable de comunicación, y todo el equipo del museo que están trabajando en la realización de esta jornada. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias a todas las personas que aquí estáis por asistir a esta jornada. A Ángeles, Ángel Estilbe, directora del museo, o meu agradecimento primeiro por convocarme a esta xuntanza, e en segundo lugar por todo o traballo, magnífico traballo que ela e o seu equipo le van facendo para que a exposición Correspondencias de Arquivo teña o éxito que está tendo, e ademais por acoller
con tanta generosidade o arquivo que xa está entregado, o arquivo Berta Cácamo, que xa está entregado no museo, e que era un dos objetivos do noso traballo ao longo destes 6 anos, ¿no? Conseguir que o arquivo de Berta continúe a súa vida cara ao público e sexa preservado e oportunamente conservado, como así vai ser no Museo de Pontevedra. Ben, eu a miña presenza aquí ten un sentido relativo. Eu non son especialista en arte, nin son curator, son simplemente o subcomisario, ele é o comisario da mostra e eu son o subcomisario. Son o colaborador de Juan de Nieves desde que Juan asumiu con tamén enorme entrega o cuidado, a difusión, a ordenación previa, non, dos traballos de Berta, e eu, como irmán de Berta, moi próximo ao longo da vida dela ao seu mundo artístico, pois estou facendo. De modo que o meu testemunho aquí é simplemente, en todo caso, o testemunho do irmán que foi seguindo o traballo de Berta, testemunho ao que efectivamente se foi engadindo o labor que con Juan levo facendo desde hai 6 anos e que me permitiu acceder a un mundo que para min antes era desconhecido. Primeiro, o arquivo de calquera artista para min era algo desconhecido. O de Berta en algún momento foi parcialmente coñecido, porque eu vin a Berta manipular obxectos, vin algunha das súas libretas, algúns dos seus cuadernos, teño falado moito con ela, de modo que non me era absolutamente desconhecido. Pero resulta curioso contrastar ese proceso, todo ese proceso de contacto parcial con ese arquivo, co feito de encontrarnos de golpe con unha morea de material moi diverso que vai adquirindo un novo sentido. Primeiro, desde o momento en que a obra de Berta, a obra artística, pero o arquivo como parte tamén desa obra, están desafortunadamente completos, xa non se poden completar. É dicir, agora xa é obra completa, verdade, a obra de Berta. Entón, desde ese momento, o arquivo adquire un novo sentido, o sentido dun conxunto coherente, o que nos tentaremos, e sobre todo agora no museo, buscarlle coherencia, un novo sentido, verdade? Como unha especie de macrotexto que ilumina aspectos da vida e do traballo de Berta. Na exposición Correspondencias, Juan consegue moi felizmente aportar non o sentido completo, si é que existe, pero sí aproximacións de sentido, ¿no? Las relacións que pode haber entre un bosquexo e un cadro concreto, un obxecto e determinadas formas nas que obsesivamente foi traballando Berta ao longo da súa vida, reiteradamente, tanto en eses obxectos que ela colleitaba na natureza ou en fin, un almacén ou en roupa velleiros, porque lle atraían determinadas formas que dialogan, e agora vemos como dialogan coa súa propia pintura, ou escritos, reflexións, notas, etc., que tamén, efectivamente, deitan luz, novas luces, sobre o que foi o seu traballo creativo. Bueno, diríamos que o traballo que Juan e máis eu, sobre todo Juan, insisto, fixemos ao longo destes 6 anos, foi o traballo de procura de novos sentidos, pero o sentido definitivo vai noter a partir de agora, unha vez que o arquivo está instalado no Museo de Pontevedra e vai ter unha nova vida en contacto cos seus destinatarios e destinatarias. Ben, como xa dixen ao principio que o meu papel aquí era simplemente o de testemunho, non debo falar moito máis. E Juan, que desde a súa autoridade e desde a súa entrega a esta causa, que agradecemos tanto, terá, en fin, argumentos máis sustanciosos que os que eu aquí quixen transmitir. Moitas gracias. Bueno, nos parecíanos que no contexto, digamos, das instituciones galegas, e posto que tamén o principio do noso traballo, o legado, nos chamamos certas portas, ¿no?
aporta sobre todo da Xunta de Galicia, da Consellería de Cultura, non solamente para o arquivo, sino para... Nos pensábamos ao principio, pocos meses despois da morte de Berta, pues, chegar a un acordo, digamos, que a Administración Pública Galega para que se ocuparan non solamente, recordo moi ben aquela reunión, non solamente do traballo de Berta, que nos estábamos dispostos, a familia, nun acto de xenerosidade, estaba disposta a entregar a, digamos, a Xunta ou a Consellería de Cultura, pero recordo moi ben aquela reunión porque nos non falamos solamente de Berta, falamos, digamos, dos artistas galegos que forman parte da cultura do país e que pensábamos que tiña que a Administración Pública tiña unha responsabilidade en ese sentido. Aquela porta quedou máis ben pechada, máis que aberta, non? Nese momento nos decidimos crear dun xeito absolutamente, teño que decirlo, ilegal o legado Berta Cácamo, non? O legado Berta Cácamo non é unha realidade xurídica, non é, pero é certo que a partir desta ficción moi real nos conseguimos facer moitísimas cosas co traballo de Berta, non? Hoxe estamos aquí para falar do arquivo, pero a verdade é que o traballo que nos fixemos dende hai 6 anos, pois e moitos e moitas de vos o sabedes ben, pois tivo que ver con exposicións, con en fin, con investigación, digamos, nos fondos, con publicacións e con unha cousa importantísima que eu tiña clarísimo dende o primeiro momento, que era insertar a Berta, obviamente, nas coleccións públicas ou non públicas, pero sobre todo públicas do Estado español, que non estaba representada, ¿no? En este sentido, pues, a verdade é que co traballo, co esforzo que fixemos, pues, conseguimos relativamente pronto, pues, certas, que axuda das galerías tamén, teño que decirlo, pues, a certas adquisicións importantes, como a primeira que foi a que fixo Nuria Enguita no Iván, despois o Banco de España, e despois de largas, como ten que ser, negociacións con Reina Sofía, chegamos a un acordo co antecesor de Manuel, con Manolo Borja, que é o seu equipo de conservación, para que esta, digamos, esta compra e doazón fora unha realidade. Pero teño que agradecer enormemente a Manuel, que é unha das primeiras cosas que realmente fixo nada máis chegar dentro das políticas, digamos, de compras, que se ocupara, digamos, desta compra, desta adquisición e desta doazón de Berta. E non solamente se ocupou do que estaba comprometido, sino que engadeu unha obra máis de Berta nesta adquisición, ¿no? E a doazón, digamos, vai ser realizar inmediatamente, porque hai dúas pezas aquí na exposición que forman parte do legado que van a pasar tamén ao Reino Sofía, ¿no? Por lo tanto, esta era unha das cuestións máis importantes para nós, ¿no? Verdadeiramente insertar a Berta, porque os artistas que non están visibles nas institucións non existen, ¿no? E se son mulleres, existen menos, ¿no? Entón, para nós, isto é importantísimo. Ben, creo que temos como 20 minutos unha cousa así, e eu pensaba que, como moitos de vos e moitas de vos non vichedes aínda a exposición, que vos parece que non somos tanto realmente, si subimos unha planta e vemos a exposición xuntas e comentamos un pouco entre todos e todas, pues, as relaciones entre os materiais de arquivo e as obras. Bueno, pois empezamos. Eu preséntome, se vos parece ben. Meu nome é Mela Dávila. O primeiro que teño que decir, eu son do Grove, falo galego do Grove, bastante pouco normativizado, por desgracia, porque levo unha chea de anos fora de Galicia. Así que hoxe faime moita ilusión, porque é a primeira vez que teño un acto deste tipo nun museo galego. Vou falar galego, aviso vos xa de que elles dar unhas cuantas patadas a gramática e ao léxico, pero bueno, espero que teñades compasión e tolerancia polas formas que non sexan totalmente correctas. Aparte de iso, preséntome un pouco. Eu son filóloga, levo unha chea de anos traballando no mundo da arte, primeiro como responsable de publicacións e como editora, despois no mundo dos arquivos,
agora moito máis como investigadora, pero teño unha carreira un pouco non demasiado dereita ou non demasiado en liña recta. Non son, polo tanto, nin archivista nin bibliotecaria. Teño moita proximidade, moito coñecemento do mundo dos arquivos, precisamente desde a parte máis como de estrutura institucional ou de encaixe institucional. E cando me invitaron, cando recibín a invitación para vir hoxe aquí e falar con vos da cuestión dos arquivos de artistas, bueno, pois pasei por un momento de hiperventilación de, ostras, solo teño 45 minutos, hai unha chea de temas dos que se podería ou se debería falar que incluen, pois, as taxonomías, as bases de datos, cantidad de cousas técnicas que teñen un impacto moi forte despois no acceso e no contacto que os usuarios poden ter cos arquivos, pero tuven que facer unha selección porque senón bloqueábame, morreríamos todos aquí coa cantidad de información. Así que estuve pensando e ao final decidín facer como nada, pois inspirándome un pouco no título famoso do libro de Calvino, coas seis conferencias, seis propostas, que son seis de outras 25 que vos podería facer, pero que non teremos tempo de falalas hoxe. Espero que o mellor en outros contextos pois teñamos ou teñades ocasión de abordalas. Nada, unha cousa que quero dicirvos antes de nada de que ten que ver con organización. Imos rematar, e despois facemos unha pequena pausa. O museo invítanos a un café na planta baixa diante da Expo de Berta, que durará 30 minutos. Isto vai ser ás 11:45, non? A pausa durará desde as 11:45 hasta as 12:15, e as 12:15 atopámonos aquí outra vez para a próxima intervención. Vale? Así digo xa e non se olvida. Non se olvida despois. Bueno, pois empezamos polo que para mí é o primeiro cando se fala de arquivos e museos. Todos sabemos, os museos como aparatos coleccionadores que son, sempre tuveron un arquivo, porque sempre todo o exercicio de colección e tamén o exercicio de exposición, pero sobre todo o exercicio de adquisición patrimonial leva consigo, leva implícita unha serie de documentación, inda que sexa nada máis unha factura, que sempre, pues, bueno, foi parte do proceso de patrimonialización das obras de arte no contexto da institución museo. Por lo tanto, non é tan extraño que unha cousa normal, habitual e histórica, digamos, que os museos teñan arquivos na súa estructura. O que pasa que, creo que todos sabedes, ou a evolución da arte, ou as maneiras de facer arte, ou as formas de abordar as prácticas artísticas no século XX cambiaron moito, iso conleva que a posición do arquivo no aparato estructural do museo, pois tamén teñase movido, e houbo que facer unha pequena reflexión para ver cal era o espacio, cal pode ser o espacio dese arquivo agora que temos a arte que temos e as prácticas que temos e os artistas traballan como traballan. Eu empezo tamén con esta pregunta, porque foi a primeira pregunta que eu me tuven que facer cando eu tiven a miña primeira responsabilidade nun arquivo, que foi no Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, no ano 2000, a finais do 2006. O museo decidiu, fixose co presuposto e coas ferramentas de xestión para poder comenzar a desenvolver o que se chama o Centro de Estudios e Documentación do MACBA, que é unha especie de evolución da primeira biblioteca e arquivo que tiña o museo, que tiña que ver sobre todo coa administración, con papéis administrativos, e unha pequena biblioteca de consulta para os conservadores. A partir de aí, faise un proxecto moito máis grande, que se convirte nun espacio no que non solamente se colecciona moito máis e de maneira moito máis activa e con presuposto de compras, etc., senón que hai zona, hai espacio e actividade expositiva, e hai tamén moitas actividades de apoio á investigación desde o propio Centro de Estudios e Documentación, non? Traballando con investigadores externos, con becarios, etc. Seguramente os que coñecedes Barcelona coñecedes esta plaza. O que vedes aí á dereita é o edificio do MACBA, esta é a Plaza dos Anxos. Á esquerda hai un edificio que agora é do MACBA, pero que naquel momento pertenecía ou era xestionado pola Asociación de Diseñadores, polo que se chamaba OFAD, a Fomento das Artes Decorativas. E o Centro de Estudios e Documentación está aí, é o edificio que está no medio, que é un edificio que se construiu cando Barcelona fixo como seu reshaping urbanístico para as Olimpiadas, pensando en facelo a hemeroteca provincial. Pasaron as Olimpiadas, acabaronse os cartos e o edificio quedou baleiro durante 20 anos sen darlle ningún tipo de uso. Entón a xente en Barcelona, cando pasaba pola plaza despois de 20 anos, era un edificio que era para moitísima xente como unha parede, non o vían. Foi bastante divertido e bastante simbólico tamén cando empezamos a traballar no Centro de Estudios. Unha das cousas que eu tiña que facer como responsable a cargo do proxecto era facelo, dar a coñecer nas outras institucións. Entón,
pois dediquei bastantes esforzos a chamar a xente, a colegas de outros museos, de outras institucións culturais para que se viñeran a velo e superan un pouco o que estábamos a facer ali. E cando chamaba, explicaba e tal, sí, estamos aquí no Centro de Estudios de Documentación, ai, que ven, pois vou a vervos, onde estades? E entón eu sempre dicía, estamos na Plaza dos Ángeles entre o edificio Meyer, o edificio do museo, e o FAT. E a resposta, non vos podedes imaginar, eu creo que no 90% dos casos a resposta que recibía sempre era non, aí non hai nada, entre unha cousa e a outra non hai nada. Isto facíanos moita gracia as persoas que traballábamos ali, porque era como non hai nada. Hai un cacho de edificio como un mundo, pero leva tanto tempo baleiro que xa a xente dá por feito que é unha parede que non ten fondo, non? Pero feito era que esa resposta, aí non hai nada, era un pouco equivalente ou era simbólica para o que estaba a pasar dentro do museo, que era que había unha estructura que levaba moitos anos funcionando, na que, digamos, o patrimonio do museo era basicamente a colección de arte, e despois había a biblioteca, que era un patrimonio de segunda orde, se se quere, ou de segunda fila, absolutamente subsidiario da colección. Era material de referencia sobre, era como, bueno, pois... literatura de segunda, digamos, de segunda orde, se se quere. E non había, os meus compañeiros non tiñan o espazo mental para imaginar que aí cabía un arquivo. Era como, onde metemos o arquivo? Aquí non hai un sitio, non temos un sitio na cabeza onde pensarlo. Entón, digamos que unha parte importantísima da labor que eu tiven que facer cando estuve no cargo destes primeiros 5 anos do Centro de Estudios e Documentación foi abrir ese espacio mental, por suposto para o meu equipo, pero aparte para o equipo do museo en xeral, e para a xente de fora, intentando que empezasen a poder imaginar que pode ser o arquivo ou que espazo é o que pode, ou que lugar é o que pode ocupar dentro do museo. E unha das cousas que fixemos que foi bastante útil foi este esquema que nos levou bastante tempo para nós tamén imaginar como podíamos ordenar as cousas, no que, digamos, gráficamente explicábamos que aí está no medio o arquivo, ¿no? O arquivo para nós ocupaba un espazo que viña a estar entre o último papeliño da biblioteca e a peza máis grande, a escultura máis grande da colección. Todo eso nos subíamos como un continuum no que o arquivo abría un espazo para, digamos, empezar a recolleitar novos materiais que ata aquel punto non se xuntaban no museo ou non se lles prestaba atención ou non se consideraban pois patrimonializables ou pertinentes para formar parte da colección, ¿no? Como vedes, no Macoa fixemos así, a biblioteca mantuvo a bibliografía de referencia, pois incluindo catálogos de exposicións, monografías, material audiovisual e todo o que teña que ver con música e con sound art. Obviamente a colección mantivo as obras de arte, como é de esperar. E despois había toda unha zona gris que nos axuntamos toda no arquivo, inda que en outras estructuras museísticas ou institucionais se poida repartir de maneras moi diferentes. O arquivo pasou a ser non solamente o arquivo histórico do MACBA e os arquivos persoais de artistas ou de críticos ou arquivos de galerías, digamos, que sería máis o concepto clásico do arquivo como podemos pensar en el se non sabemos moito de que va, pero ademais outras coleccións como pois, bueno, todo o que eran libros especiales, libros que tiñan formatos especiales, etc., e as publicacións, sobre todo as publicacións de artista, os arquivos de fotógrafos, que non son o mesmo que as fotografías dos fotógrafos, os arquivos que incluen, por suposto, os negativos, pero tamén moitas veces moita documentación de referencia, e a documentación que poidan xerar non tanto artistas individuais, senón colectivos artísticos, que ás veces é un tipo de arquivo que tamén é un pouco diferente dos que podemos chegar a pensar cando falamos de arquivos de artistas. Entón, eu hoxe sei que o tema é, digamos, os arquivos de artistas nos museos, o que vou facer é falar quizá non tanto dos arquivos de artistas especificamente, senón de outros tipos de materiais que penso que tamén poden pertencer ao arquivo ou poden asociarse a outras partes do patrimonio museal, pero que, sen dúbida, teñen que pertenecer a un museo nas datas nas que estamos agora. Un pouco para problematizar ou para plantexar preguntas, sobre todo, sobre pues, cousas como as que Juan estaba ensinando nas vitrinas, cousas como que facemos con estes obxectos que non son unha carta, non son unha fotocopia, non son un boceto dun caderno de bocetos. É moito máis difícil abordálos, se quere, desde unha perspectiva un pouco máis clásica da arquivística, ¿no? De todas formas, isto que vedes aquí é como funcionaba no MACBA. Hai moitísimas outras posibilidades de organizar todos estes materiais. Este é outro esquema que fixen tamén con unha finalidade un pouco parecida. Neste caso, este está feito para
O Arquivo e a Biblioteca da Documenta en Kassel, en Alemania, que seguramente coñecedes, esta exposición que se fai cada 5 anos. Dende 1955, que, bueno, por diferentes causas históricas, tuvo un, o seu arquivo tuvo un proceso de desenvolvemento moi, moi, moi atropellado, moi pequeno, e hai solamente uns anos que empezaron como realmente a intentar organizarse dunha maneira un pouco máis seria. E cando fixeron, pidéronme axuda, e eu fixenlles unha serie de propostas, entre outras esta, que pois a maneira na que eu lles suxería que les podían ordenar os seus, digamos, os seus conxuntos documentais. Como vedes, hai unha serie de cousas no medio, como os libros de artista, os rara vez están de unha expresión alemana para todas as publicacións que son un pouco raritas, ou por formato, ou por características de encadernación, etc. As publicacións que non están encadernadas, as carpetas de artistas e outros documentos fráxiles, todo iso, para min, tanto pode estar na biblioteca como pode estar no arquivo. A cuestión é que se entenda que todo iso forma parte dun mesmo patrimonio xunto coa bibliografía de referencia e co material de arquivo propiamente, non? Neste caso, na documenta era un pouquiño máis fácil, porque na documenta o que teñen é un arquivo e unha biblioteca, non teñen unha colección, por lo tanto non hai, digamos, ningún tipo de relación coas obras de arte máis en sentido clásico. Pero, en fin, estes son dous exemplos. Hai, xa vos digo, hai moitísimos máis, poderíase facer de moitas maneiras, e se falades con responsables de museos diferentes, veredes que moitos deles fan as cousas pois de maneiras distintas a como están plantexadas aquí. O importante é, sobre todo, abrir ese espazo e ter claro onde se sitúa todo este tipo de materiais no propio museo. Pero, bueno, aparte de ter claro que hai que crear ese espazo mental, ese espazo físico, ese espacio tamén estructural e de recursos humanos para poder traballar o arquivo dende dentro do museo como propiamente se merece, a seguinte pregunta que un se fa cando está a cargo de desenvolver unha estructura arquivística é que o que vou arquivar, non? Porque, inda que pareza obvio, como precisamente Juan asinaba agora, mostraba nas vitrinas, hai cousas que está clarísimo que todos diríamos, sí, claro, isto é parte dun arquivo, un caderno de bocetos, obviamente, un caderno de anotacións, obviamente, etc. Pero despois hai toda unha serie de materiais en torno a iso que ás veces volvese un pouco difícil saber exactamente se pertencen ao arquivo, se teñen que estar no arquivo ou se non. Como hai moitísimas categorías, eu tamén fixen un pouco unha selección, e hoxe, sobre todo, me gustaría falar dunha problemática que é a que se enfrentan moitísimo as institucións que deciden ampliar o seu traballo de arquivo, que toda esta cuestión de que obra e que documento e que son as dúas cousas, ¿no? Ou que non é ninguna, tamén pode pasar, ¿no? Mira, eu levo, pois xa vos digo, desde 2007 ocupándome ou manexándome con diferentes niveis de intensidade no mundo dos arquivos. Esta pregunta leva resoando nas miñas orellas desde entón. Hai, bueno, xente que para a cual é unha pregunta absolutamente importante e crítica. Eu, ao principio, diñe moitas voltas. Ao final, a miña conclusión dende aí xa bastantes anos é que hai moitas cousas que teñen o doble carácter. É imposible, na maior parte dos casos, dicir isto é máis obra ou isto é máis documento, e, sobre todo, para min non ten sentido. Non ten sentido evaluar se unha peza determinada ten un 30% de obra ou un 70% de documento ou ao revés. En realidade, o que é máis importante, eu penso, dende o traballo de arquivos é intentar crear a estrutura que non faga desaparecer eses matices, que non aplane, digamos, as características de determinados obxectos para convertilos ou tratalos nada máis que como se foran obras de arte, por lo tanto, cuns criterios de acceso pois normalmente máis difíciles, cuns valores de seguro máis altos, etc., ou para tratalos que nada máis como se foran documentos e non se pudera facer nada máis con eles que sentarse a unha mesa e consultalos. Eu creo que unha das cousas que nos reclama a materialidade de moitas das tipoloxías coas que se traballa dende o arquivo nas institucións de arte é non simplificar e intentar traballar para manter esa complexidade, que non se perda, que non desapareza ou esta cuestión de matices que pode ser tan importante. Esa, bueno, é a miña opinión. Despois, a hora de levar a práctica ese non simplificar ou ese tratar de manter eses matices, pois obviamente hai cuestións, como antes pues, mencionaba, como as taxonomías ou as bases de datos, etc., ou o acceso, mesmo o acceso á información descriptiva de cada un destes elementos que poden ser moi determinantes e que, desde logo, está nas mans da institución
con moito presuposto, con pouco presuposto, pero sempre está nas mans da institución, en certa medida, o tratar de respetalas, o tratar de que se sigan vendo ao longo da historia dos materiais na institución propia, ¿no? Entón, hai moitísimas destas tipologías. Eu vou vos falar de algunhas, de moi poucas, hai moitísimas máis, pero creo que está ben comentar algunhas que igual non son, aínda que se fala delas xa dende hai tempo, non son o mellor tan coñecidas, pero encarnan moi ben esta cuestión de, digamos, obxecto que comparte características de obra e de documento. Bueno, a primeira cosa que me ven á cabeza cando falo destas cousas son evidentemente as publicacións de artista, os libros de artista, ¿no? Seguramente sabedes que hai xa unha tradición desde finales do século XIX, sobre todo pois moito en torno aos pintores franceses en París, con editores, bueno, moi importantes e bastante poderosos, afianzouse unha tradición que consistía en combinar nunha mesma publicación, normalmente feita con bastante mimo e con materiais bastante luxosos, a obra dun pintor ou un ilustrador e a obra dun poeta ou unha poeta, ¿no? Eso ten un nome en francés, chamaselles livres d'artiste, non son os libros de artista, que de aí ven a palabra, e habitualmente era decisión do editor escoller o ilustrador e o poeta. Digamos que non era que eles traballasen xuntos, senón que cada un iba polo seu lado. Deses libros hai moitos, seguramente coñecedes moitos, pero eso, todo iso foi cambiando a partir da segunda mitade a partir dos anos 50 do século XX. Gústame mostrar este libro concreto, que é dunha pintora de orixe alemana xudía que emigrou a Venezuela cando era bastante noviña, a Gego, que seguramente coñecedes, porque neste libro xa se ve a tensión, xa se ve, é un libro que retrata moi ben ese momento de cambio cara a unha experimentación máis intensa. Aquí Gego fixo un libro con poemas dunha muller que se chamaba Amy Baker. No seu, digamos, no seu papel clásico como pintora e ilustradora dun libro de artista, dunha publicación de artista, ela o que teria que facer sería facer as ilustracións para o poema. Pero xa vedes aquí nesta doble páxina que ela non se queda contenta co espacio que lle tocaría, que sería a páxina esquerda, desborda completamente ese espacio, pisotea o poema e pinta por riba del, ¿no? Digamos que é un exercicio de desbordamento do espacio que xa empeza a indicar por onde van a ir as experimentacións neste sentido. En fin, este libro é de 1966 e del se fixeran 20 exemplares. Seguía sendo unha edición un pouco de luxo impresa pois en nunha técnica de gravado, ¿no? Pero un ano máis tarde, nada máis, estábase facendo xa isto que ten moito máis que ver coa tradición máis contemporánea do libro de artista. Esta é unha publicación de Andy Warhol que se chama Index Book, da que se fixeron pois 7000 exemplares no seu momento, 5000 de venda normal en librerías e 2000 edicións de luxe que tiñan unha peza, tiñan un múltiple dentro asinado polo artista. Pero bueno, xa vedes que outra historia completamente diferente, impresa en offset, cunha tirada moitísimo máis alta, cuns canais de distribución moito máis habituales do libro que non da obra de arte, e cunha materialidade que tamén tende moito máis a experimentación. Non é un libro como os libros que estamos, non é un libro como a unha novela, digamos, é un libro no que a forma propia do dispositivo, digamos, é parte do material co que traballa o artista experimentando. Son prácticamente contemporáneos, un e outro. Deste tipo de libros e publicacións, non? A min gustame falar de publicacións porque hai moitísimos outros tipos de formatos impresos que se poden asimilar a este modelo de libro de Andy Warhol que vos asinaba, que vos mostraba agora mesmo, pero hai pois cartéis, postais ou fundas de vinilo, como é isto que tendes aquí. A foto non é moi boa, parece un cartel, pero en realidad isto é a carátula de un disco de vinilo coas medidas que xa coñecedes habitualmente. É unha peza moito máis contemporánea dun artista galego que se chama Xoán Alleo, que a fixo en 2014, inda que ten, bueno, pois moitas reminiscencias pop, etcétera, digamos unha práctica un pouco diferente porque xa pasou moito tempo dende aquela. Neste caso concreto, esta funda de vinilo non tuvo distribución. O artista fixo unha tirada, eu non sei exactamente cantos, pero fixo unha tirada relativamente pequena e regalou unha a algúns centros de documentación e coleccións que el sabe que conservan publicacións de artista. Pero hai outros libros de artista, outras publicacións de artista que se parecen moito máis a un libro. Este é unha peza igual que coñecedes seguramente de Dora García, que en realidade o que fai neste libro é coller un manual que un americano escribera nos anos 60
para dar ideas sobre cómo vivir sen gastar cartos, digamos, o sea, onde se pode comer gratis, onde se pode tomar café gratis, onde se pode, como se fai para dormir gratis ou para conseguir roupa gratis, etcétera, ou para viaxear gratis, pois ela colle ese manual que xa estaba esgotado dende facía décadas, o reimprime sen facer cambios no interior e lle pon unha cuberta que di rouba este libro, ¿no? E con este libro ela fixo unha tirada enorme, como vedes, 15.000 exemplares. Sí que se fai venda, o libro podese comprar por un prezo bastante habitual para un libro destas características físicas, digamos, pero ademais ela fai esculturas. Ao mellor tivexe desocasión algún de vos de ver como ela instala este libro, que normalmente está nunha mesa, unha pila, unha morea deles con esta mensaxe, rouba este libro, e coas instruccións de que se algún quere collelo pode o levar sen que a seguridade do museo ou da sala de exposición se diga nada, porque verdadeiramente está pensado para ser roubado, ¿no? Así. Hai outras publicacións de artista que ainda teñen unha pinta moito máis modesta, se se quere, ou moito menos experimental en canto a forma material que lles dan os artistas. Neste caso tamén é unha artista galega, Carmen Oveira, e isto é un dossier bastante finiño, bastante pequeniño, metido nunha carpeta destas, nunha carpetiña, vamos, das que se compran nas papelerías, que se titula Vida urbana, lo que escriben los niños. E neste caso na experimentación non é, a experimentación non está tanto na forma material coa que se presenta o contido, senón no contido mesmo. Ela o que fixo aquí foi imaginar un diálogo, unha conversa entre Luis Buñuel e os rapaces, os que Luis Buñuel filmou cando fixo a súa película sobre as Urdes, a verdade é que non sei o ano, pero bueno, isto foi nos anos 20, 30, por aí, penso. Entón, a partir desta idea de que se dirían, se poideran, se tuveran unha conversa e algún poidera registrala, ela escribe un texto que é este diálogo ficticio, ese texto preséntase así, desta maneira, non? Como absolutamente modesta e pouco ambiciosa ou pouco aparatosa, se se quere, no aspecto material. Pero é tamén, igual que as outras pezas que vos acabo de mostrar, unha publicación de artista. Pero xunto ás publicacións de artista hai tamén fotolibros, que seguramente tamén coñecedes, que tamén son un caso destes difíciles nos que non se acaba de saber moi ben ou ás veces non é tan doado como identificar a parte que é máis documental, cal é a parte de contiúdo que está pensada para ser consultada, etc., ou cal é a parte máis como de experimentación visual, se se quere. Este é un dos meus fotolibros absolutamente favoritos. Fixo unha fotógrafa de orixe suiza, emigrada a Brasil, que se chama Claudia Andújar, inda vive. Que, bueno, son unha serie de fotos, das primeiras fotos que fixo das comunidades Yanomami, coas que está pois moi vinculada dende hai unha chea de anos. É fermosísimo este libro, non ten texto, ten nada máis que estas imaxes en composicións absolutamente maravillosas, cada doble páxina de máis impresionante que anterior, pero é un libro que tamén se publicou nunha tiraxe, eu non sei as cifras, por desgracia, pero non se fixeron 20 como no primeiro caso, igual se fixeron 500, non? E circulou por librerías antes de que se volvera pois unha auténtica rareza bastante perseguida polos museos, non? Pero tamén hai fotolibros máis contemporáneos. Temos por aquí a Damián, este é o último libro que acaba de publicar, que eu tive a sorte de participar nel, con Juan de Nieves, é un fotolibro tamén titulado Camiño Negro, con un carácter bastante diferente do de Claudia Andújar, pero no que o traballo fotográfico tamén está aí, o traballo de composición da doble páxina está aí, de busca de adecuación do material visual que produciu o fotógrafo ao formato libro, acompañado con moitísimo material de arquivo, reproduccións de material de arquivo, que axuda a contextualizar esta serie de fotografías que fixo Damián, ¿no? Neste caso, o mellor, no caso de Claudia é moito máis fácil porque non hai texto, é un pouco máis doado dicir, bueno, pois seguramente isto podemos considerar como unha obra visual. No caso de Damián tamén é unha obra visual, ademais de ser un libro con unha chea de documentación interesantísima para consultar, polo tanto, este carácter de obra e documento pois está un pouco, de maneira bastante intensa, combinado nesta publicación. Pero en xeral a fotografía moitas veces ten este doble carácter. Escollín hoxe para a presentación dous exemplos que son dúas fotografías que son a priori estrictamente de carácter documental. Aquí non hai intención artística en principio, forman parte de dous arquivos e o que digamos a maneira na que se abordan a priori é como informativa con respecto a determinada obra. Neste caso
A fotografía ilustra unha instalación dun artista brasileira que se chama Carmela Gros nun espazo alternativo que funcionou en Porto Alegre, no sul de Brasil, durante os anos 80, facendo moitísimas cousas entre as exposicións como esta que vedes aquí. Obviamente, unha fotografía que documenta a instalación. Aquí, pois, ademais de ver o aspecto que tiña a artista no momento, vemos como ela instalou esta obra, que pode ser algo de moitísima relevancia para os comisarios e subcomisarios e conservadores a posteriori, para saber como trata a obra despois na parede. Pero pódense, a fotografía en realidad pódese abordar de maneiras moi diferentes e moi creativas como fonte de documentación. Esta é unha fotografía que está no arquivo e a biblioteca do Menac, se non me equivoco. Seguramente coñecedes a persoaxe do medio, non? É Picasso nunha época bastante temprana, nunha época bastante juvenil, coa súa primeira muller e cun amigo seu nun local que se chamaba O Guayaba, onde se fan unha fotografía, como vedes, poñendo a cámara fotográfica sobre a mesa e reflexiándose nun espello. Eles están sentados os tres á mesa e a cámara dispara e toma a imaxe que está reproduciéndose no espello. A priori tamén parece unha fotografía absolutamente documental, e de feito o é, pero hai un traballo interesantísimo que fixo a Juan José La Huerta, o especialista en Picasso, en Gaudí, a partir de esta fotografía, que a mí me pareceu fascinante pola originalidade de onde ir a buscar a parte documental nesta fotografía, que é unha descripción, un análise de todas as postais que están aí postas no zócalo ese que está detrás deles, ¿no? Como pois nos podemos ter a casa na cociña colgadas as postais que fomos recibendo de amigos ou familiares, Juanjo La Huerta amplía, digamos, pongo foco nesa fila de postais e ten un texto moi fermoso no que comenta cada unha delas e por que era relevante na época para explicar o contexto no que Picasso estaba empezando a pintar. Pois hai referencias pictóricas, hai referencias de modelos moi famosas da época, hai algunhas referencias de arquitectura, etc. É un texto que vos aconsello moitísimo porque é verdadeiramente interesante, pero tamén é como moi creativo en cuanto á idea de por onde abordar a fotografía como documento neste caso, ¿no? Que non é a maneira máis ou mellor convencional ou máis directa. E de feito, as postais, que son un material como barateiro, que non, en principio non pertence ao rango de soportes de alta cultura, forman parte cunha familia moitísimo máis grande de outras posibles soportes que teñen tamén moitas veces esta ambivalencia entre obra artística ou obra visual e documento. Este é un exemplo, estes son cartéis que fixo un diseñador artista que se chamaba Emory Douglas, membro dos Panteras Negras, digamos, responsable da súa comunicación gráfica. Os cartéis que facía eran para facer campañas políticas de propaganda en favor da causa dos, digamos, afrodescendentes en Estados Unidos, para acabar coa discriminación, neste caso, a través da loita directa, ¿no? Estes cartéis non foron feitos para estar nun museo, non foron feitos para ser tratados como obras visuais, pero o certo é que teñen tamén ese valor e xa forman parte de determinadas coleccións. Por exemplo, no MACBA de Barcelona tamén están. Pero aquí temos un exemplo que é moito máis local. Isto é, pois, unha folla volandeira, unha octavilla que o colectivo, un colectivo de lesbianas feministas que se chamaba LSD, que estuvo moi activo en Madrid nos anos 90, pois unha das moitísimas pezas de comunicación así fotocopiadas e un pouco improvisadas que facían as mulleres membros deste colectivo para repartir pois ou unas manifestacións ou unas asambleas ou unas diferentes convocatorias que tiñan. Estas pezas, a diferencia dos cartéis de Emory Douglas, estas pezas nin siquiera sabemos quen as fixo, non teñen un autor recoñecido, unha autora recoñecida, nin están firmadas, pero, e o mellor, unha a unha teñen, se cadra, menos valor visual ou menos valor artístico que os cartéis que vos acabo de mostrar, pero, sen embargo, teñen o valor de contexto tan importante que tiñan as postais que tiña Picasso colocadas na parede detrás da cabeza, porque sitúan un contexto determinado, informan sobre o que estaba pasando nese contexto e adquiren moito sentido nunha institución de arte se esa institución ten particular interés, por exemplo, en reflexar ou en coleccionar ou en debatir ou estudar con maior profundidade
pois as disputas en torno á cuestión de xénero que se levan dado, neste caso, neste país, dende os anos 80, non? Con toda a problemática do SIDA, da discriminación, etc. etc. Esta concretamente é interesante esta peza, porque non forma parte dun arquivo de ningunha persoa ou do colectivo especificamente que estuvera guardado nun único sitio, senón que foi o propio museo o que puxo en marcha un aparato de investigación, xuntou a tres ou catro investigadores e os puxo a investigar o que se estaba a facer neste ámbito da cuestión de xénero nos anos 90 en Madrid. Eles foron os que un por un, falando con diferentes activistas, visitando diferentes domicilios, foron identificando materiais que despois o museo xuntou a na súa biblioteca. É dicir, o arquivo, non, en este caso, non é tanto que se fixera fora, senón que foi o museo propiamente dunha maneira bastante activa o que o puxo en marcha. Non? Neste sentido, estuve en estes días, cando preparaba a presentación, tratando de buscar tamén pois materiais que poideran ter unha certa equivalencia xa non tanto nas loitas afroamericanas en Estados Unidos ou nas loitas de xénero en Madrid, senón cousas que puderan ter unha certa equivalencia en Galicia e que eu penso que, por desgraza, ata agora non están moi representadas nas coleccións de arquivo dos museos e as institucións que se dedican á arte e á cultura contemporánea. Este é un exemplo, non sei se coñecedes esta revista, seguramente os máis bellos da sala, igual lle sona. É unha revista que se fixo en Santiago de Compostela nos anos 80, nos anos nos que tamén había movida, digamos, había movida en Madrid, pero tamén se falaba da movida galega, había un chup-chup cultural importante en torno á cultura underground, etcétera, etcétera, e esta foi unha das revistas que publicaban e recollían información sobre as actividades que se estaban desenvolvendo nesa época. O director foi Carlos Quiroga, bueno, é un dos números, non tuvo moitos números esta revista. E este tamén o mellor vos sona, este é un, de feito, non sei se chamarlle cómic conceptual ou de que maneira describilo, é un cómic que fixo o pintor Raimundo Patiño, que non ten exactamente unha historia ou unha narrativa no sentido clásico, pero que, bueno, usa moitos dos elementos da linguaxe dos cómics, entre outros, a forma de presentarse encuadernado, impreso en offset e con unha distribución en librerías tamén bastante por canais, bastante habituais para o mundo do libro, a pesar de ser unha cousa moitísimo máis experimental que os cómics habituais, non? Foi publicado por unha editorial tamén, entre comillas, normal, como vedes, non é ningún exercicio, digamos, dentro do mundo da arte especificamente, e tamén é dos anos 80, non? Tamén circulou nos anos 80. Poderíamos seguir, eu poderia seguir mostrándovos exemplos, eu penso que os obxectos e os diferentes elementos pseudoesculturais ou pseudodocumentais que vemos nas vitrinas que forman parte da exposición de Berta, pois poderían ilustrar tamén outro tipo de posibles elementos que poden ter un valor documental, pero tamén un valor, obviamente, material que hai que describir. Con estas ambivalencias e coas que, digamos, os arquivos teñen que vivir nos museos de arte contemporáneo se se queren adicar a coleccionar este tipo de formas que son bastante máis complexas que, o mellor, nun arquivo máis clásico, non? Pero, aparte de preguntarnos cal é o espazo do arquivo no museo ou na estructura institucional, e de definir que é o que queremos coleccionar, non? Porque, digamos, trazar os parámetros, o máis difícil sempre nun arquivo é chegar ao punto no que dís, no, isto xa non o vou meter na colección porque senón é traballo imposible, nunca se acaba, non? Unha cousa vai te levando a outra e sempre vas atopando novas fontes de material documental que a priori che gustaría ter nas túas coleccións, pero hai un momento no que tens que dicir, bueno, os meus recursos son estes, poden ser moitos ou poucos, da igual, sempre chega un momento no que atopan o límite e non se pode seguir coleccionando, pero supoñendo que eso xa se está facendo e que hai como un espazo institucional no que xa se están coleccionando unha serie de cousas, a seguinte gran pregunta que teñen que facerse nun momento ou outro todas as persoas que están a cargo dun arquivo nun museo é como activalo, que facer con ele. A exposición que temos arriba é unha maneira moi bonita de mostrar unha das posibles activacións que pode ter este tipo de material. Obviamente, ilustrar unha obra plástica con materiais que están vinculados a ela porque atravesan, digamos, a vida da artista, neste caso, pois é increíblemente rico para quen vai a ver esas pinturas e pode ter moitísimas máis referencias do mundo visual da persoa que as pintou. Pero a exposición é unha das maneiras de activalo, non é a única, hai obviamente contadas ocasións de poder mostrar a maior parte do material que forma parte dun arquivo
inda que o arquivo sea pequeno. E eu penso que unha das tareas, unha das obligacións dos arquiveiros que levan, das arquiveiras que levan adiante un traballo de arquivo no museo, é pensar en que se pode facer con esas cousas, aparte de poñelas nunha exposición en referencia a obras de arte. Tamén me pasou o mismo, chegar aquí hai moitísimas posibilidades de facelo. Eu quero hoxe falarvos dunha delas que ten que ver co mundo digital, porque creo que é unha das que o mellor pois provocan máis preguntas ou máis dudas. Hai unha forma obvia de mostrar estes materiais ou de facelos accesibles, que é a través da digitalización e a través da súa, digamos, posta en consulta pola vía digital. Isto, cando eu empezaba a traballar nos principios dos anos 2000, era a absoluta obsesión de calquera institución que tuvera un arquivo. Era a palabra, non había outra, a palabra era digitalizar. Todo había que digitalizar, había que facer campañas de digitalización o máis grandes e o máis rápidas posible, etc. Isto, por sorte, xa cedeu un pouco, xa parou a febre que tiñamos todos naquel momento, porque hai unha cuestión bastante obvia, que é que cando nos vemos eses obxectos arriba, vemos o obxecto tridimensional, podemos acceder a eles dunha maneira como bastante informada, porque o propio obxecto transmítenos información, non? Aí vemos que son cousas tridimensionais que foron manipuladas ou non, etc. Pero cando todo eso se pretende digitalizalo, pasar unha cousa que é tridimensional a unha imaxe bidimensional, etc., se necesita moitísima máis descripción para que o usuario que ve esa imaxe sepa o que está vendo, non? E iso supón unha creación de metadatos, que é un esforzo moi grande, que ao final resulta inabarcable se o que se propoñen as institucións, como pasou nalgúnha época, era como digitalizar completamente os arquivos enteiros. Entón, agora xa levamos un tempo lo que a digitalización e a publicación en web ou a publicación en liña é unha das saídas, unha das posibles vías polas que se pode traballar, facer público o arquivo, pero dunha maneira moito máis controlada, moito máis pensada. Vou vos mostrar dous proxectos que a mí me gustan especialmente, porque os dous traballan con material de arquivo que non está todo xunto nunha institución, senón que está repartido por diferentes sedes, e que o que fixeron os creadores destes proxectos foi crear un arquivo digital xuntando digitalmente unha serie de cousas que non existen xuntas nunha mesma institución, para crear un sentido con elas, non? Esta é unha web que eu penso que xa non está online, xa non está en liña, que fixo a Tate en 2013 con todos os cartos que queirades imaginar e con todo o apoio da BBC, etc. É unha cousa difícil de igualar, digamos, en recursos técnicos, pero unha cousa que estaba moi ben feita, porque penso que había unha boa idea detrás, que era a recrear a partir da documentación de diferentes arquivos pois unha serie de obras de arte que se sabía que existiran, pero que xa non existen por diferentes razóns, ou porque se perderon, ou porque o artista as destruiu, ou porque foran creadas con intención de ser pezas efímeras, etc. Entón isto tiña, como vedes, unha visualización espectacular na cual ti, como usuario, vías na túa pantalla de ordenador unha especie de vista cenital dun espacio inmenso no que había unha serie de mesas, cada unha delas referida a unha destas obras. E cando se achegaba a un corratón a base de diferentes clics, pois se podía ver moito máis de cerca o que había nas mesas e consultar os documentos cando se pinchaba en riba deles, non? Obviamente non está ao alcance de todo o mundo este tipo de visualización, pero eu penso que hai boas ideas que sacar de aquí que teñen que ver sobre todo con esta posibilidade de xuntar información precisamente pola vía digital, porque para iso sí que son bons os entornos digitais, para coller aquilo que non está físicamente xunto no mundo real, digamos, e poñelo xunto para que os usuarios accedan a él. Temos outro exemplo moito máis cercano que posible que coñezades xa bastantes de vos, que é este proxecto que se fixo no Museo Reina Sofía hai uns anos. Eu penso que se publicou a finais de 2017, penso. E é unha cousa un pouco semellante ao que fixera Tate, neste caso, en torno a Guernica, intentando... Bueno, o cuadro, xa sabedes, foi exposto por primeira vez en París, despois estuvo varios anos de xira polo mundo buscando en eventos, en actos que tiñan que ver con buscar apoios para a República Española, e despois estuvo no MoMA de Nova York depositado moitos anos, hasta que finalmente voltou a ser traído a España nos anos 80, penso que foi. De toda esa vida,
O rastro documental que o Guernica deixou é un rastro enorme, pero que están moi repartidos xeográficamente e institucionalmente. Hai papéis no MoMA, en museos parisinos, en coleccións privadas, en no Museo de Cultura, etcétera, no Ministerio de Cultura, etcétera. Entón, o que fixeron no Museo Reina Sofía foi tentar reunir unha selección bastante ampla de toda esa documentación para que nos, digitalmente, poidamos acceder a ela, digamos, atopando a toda a xunta nun mesmo espacio. Non vos quero poñer moitos exemplos, pero bueno, este sería un, esta é unha das fichas documentais que dun dos documentos que forman parte dese conxunto, que xa vedes que fai referencia a un papeliño, a unha nota de a un recorte de periódico que a priori pois tamén pode non ter excesivo valor documental en principio, porque é unha noticia de prensa nada máis, pero que no contexto da historia, do impacto do cadro pois entre o público a nivel político, a nivel cultural, a nivel pictórico, etcétera, sí que pode considerarse unha peza de información relevante, non? E que desta maneira o usuario ou a usuaria que accede a esta páxina web pode telo todo máis ou menos á vista. E ben, hasta aquí digamos que falamos de institucións, falamos sobre todo, inda que este é un papeliño que non ten así un carácter nin visualmente atractivo, nin un impulso creativo detrás del, porque nada máis como unha noticia de prensa, estamos a falar no contexto da arte. Pero eu creo que cando se traballa con arquivos hai que tamén estar bastante atento ao que está pasando fora. Cando se traballa con arquivos institucionais hai que estar bastante atento ao que está pasando fora. E eu, cando nas miñas etapas profesionais nas que fun responsable de arquivos, sempre me gustou, me interesou mirar como funcionan os arquivos no mundo, porque realmente os arquivos non están soamente nin nas institucións, nin nos museos. Os arquivos estamos rodeados deles, hai arquivos de todo tipo e tamén hai arquivos que non son institucionais, que son como espontáneos ou teñen outro tipo de características. E eu penso que é un exercicio importante para os que traballamos dende a institución ter eses arquivos á vista, porque entre outras cousas moitas veces consiguen obxectivos que desde o museo son bastante difíciles. Entón, como estamos aquí en Pontevedra, aproveito para falar dun proxecto que xa teño presentado noutros contextos moito máis loxanos, pero que a min sempre me chama bastante atención. Isto é un perfil de Facebook que se creou pois igual hai 10 ou 12 anos ou unha cousa así, hai que terminar 3 minutos, si xa estou casi na última imaxe. Este perfil de Facebook creou un axente do Grove, non sei se sabedes, mecos, os mecos son o xentilicio do Grove, da vila do Grove. Un grupiño xuntáronse, dixeron, imos facer un perfil para pois compartir fotografías antigas das que temos na casa, non? E crearon este perfil que se chama Crónicas Mecas. O interesante deste perfil, que leva funcionando, pois xa vos digo, 10 ou 12 anos, é que na vila do Grove hai 10.000 persoas inscritas no padrón, e o perfil ten 6.100 membros, non? O que, vamos, é unha proporción con respecto ao público obxectivo ao que lle pode interesar este tipo de imaxes, que desborda absolutamente calquera expectativa de calquera acto de divulgación pública que teña feito un museo do que usa IVA, non? É moi difícil para un museo implicar a comunidade a que se dirixe desta maneira e conseguir que máis da mitade dos membros desa comunidade a que ti te estás dirixindo pois estean interesadas non solamente en mirar as fotos sino en comentalas, que é unha das cousas máis bonitas cando se colgan as fotos cando se colgan as fotos en internet, e as fotos son deste tipo, son fotos de que tenga xente na casa da familia, no Grove non hai museo, non hai ningún tipo de aparato, hai unha biblioteca pequeniña, pero non hai nada que digamos documente o que é a historia máis local. Entón a xente vai colgando e os veciños van comentando, ai mira, si ese é meu primo Pepe, o outro é o mecánico de Caravilla, da fábrica de conservas, etcétera, etcétera. Así dende hai 12 anos. A min, eu sei que é unha cousa moi modesta e que seguramente hai grupos de Facebook moito máis grandes, tamén os digo, non é o único, hai moitos destes grupos para moitas vilas diferentes, pero a mí sempre me dá moita envexa, porque penso que para unha institución é bastante difícil conseguir implicar desta maneira o público obxectivo. Entón penso que, bueno, estas cousas está ben telas á vista para non, digamos, pecar de inmodestia moitas veces dende os museos e as institucións públicas. E entón aquí a última ficha, nada, a partir de todas estas cousas que compartín con vos, pois eu creo que se deducen un pouco a estas 6 propostas que eu penso que eu faría a alguén que estuviera traballando nun arquivo dunha institución agora mesmo, non? Pois obviamente, no primeiro caso, adaptación ao contexto institucional propio. Non é o mesmo ter colección que non ter colección. Non é o mesmo traballar só con arte contemporáneo que traballar cun arquivo histórico
como pode ser o do Museo de Pontevedra, e non é o mesmo ter unha persoa adicada ao arquivo que non ter ningunha ou ter 20, non? Estas cousas pois condicionan o traballo. Pero ademais de iso, obviamente se necesita unha responsabilidade creativa, pero unha responsabilidade importante para tomar decisións e establecer eses parámetros que vos dicía, non vou coleccionar isto porque non podo coleccionalo todo, pois decido que os meus obxectivos de colección van ser estas cousas. Hai que asumir o risco de equivocarse, porque o mellor hai de todas esas cousas que se escollen, non todo é estrictamente interesante dentro de 50 anos, pero hai que facer o exercicio de responsabilidade e poñer eses límites. É moi importante manter a sensibilidade para detectar todas estas tensións que os exemplos sucesivos espero que un pouco manifestasen entre o que é unha obra e o que é documento, o que é máis global e o que é documentación máis local, e, por suposto, o que é alta cultura e baixa cultura, que é unha especie de división que moitas veces nos paraliza un pouco mentalmente cando, se non estuveramos tan pendentes dela, pois igual hai cousas que sí que consideraríamos, non? É importante a capacidade ou o esforzo para conectarse ás comunidades de usuarios que o mellor xa existen, porque, bueno, no caso da páxina sobre os mecos é fácil porque, está claro, a comunidade de usuarios está aí xa creada, pero o mellor desde un museo pois costa un pouco máis imaginala, pero se non existe, pois hai que intentar imaginala ou creala, e, sobre todo, pois hai que traballar con moita iniciativa e con moita imaginación tamén dentro do mundo do arquivo, non? E, bueno, chegados aquí, eu xa o deixo, non? Bueno, bons días. O primeiro quería agradecer obviamente a Agar, a Juan e a Ángeles a invitación, porque aunque pareza incrível, é a primeira vez que un museo público galego invítame a facer unha conferencia. Entón, moitas grazas. E sobre todo tamén anda por aí, que non sei onde, anda por aí Marisa Sobrino, e tamén quería dicir que moitas grazas, porque non estaría aquí agora se non fora por Marisa Sobrino. Isto é moi importante para min. Faime moita ilusión. E tamén o último detalle antes de pasar a lingua franca institucional do Reina Sofía co castelán, quería tamén que dicir que faime moita ilusión que estas conferencias ocurran no marco da exposición de Berta Cácamo, porque eu tamén a coñecía, como decía Juan antes, incorporamos agora unha serie de pezas importantes para a colección. Quero agradecer tamén públicamente a familia a doación destas pezas tamén importantes. Espero que o que fagamos hoxe tamén pode servir dunha especie de homenaxe a Berta. Bueno, como decía, vou a pasar al castellano como lengua franca, como se decía, del Museo Nacional, el Museo Estatal. E para empezar, yo quería empezar poniendo sobre la mesa la idea de que un archivo, para mí, por lo menos, un archivo no es, digamos, un conjunto de cosas, no es solo una cultura material, sino que es una práctica relacional, una práctica impuesta sobre una serie de cosas, precisamente sobre unos elementos de la cultura material o inmaterial con una cierta intencionalidad, ¿no? Digamos que aquí venimos a hablar de archivos de artistas contemporáneos, o al menos de archivos concebidos desde un marco de representación de la cultura contemporánea. Y quiero también, ya lo veréis a lo largo de la presentación, atravesar algunos conceptos muy básicos sobre lo contemporáneo, porque por más repetidos que estén, desgraciadamente creo que estamos en un momento de regresión en el que es necesario a veces repetirlos una y otra vez, ¿no? Casi como mantras que nos definan los marcos sociohistóricos, digamos, que hemos construido como el régimen de lo contemporáneo, ¿no? El régimen de lo contemporáneo que es, digamos, nos lleva un sujeto de estudio, y esto también es muy importante porque en las colecciones de los museos de arte contemporáneo, en los archivos de los museos de arte contemporáneo, no tenemos objetos, sino que tenemos sujetos que interpelan, ¿no? No son cosas muertas que no nos pertenezcan, sino que son cosas que directamente se relacionan con nosotros y nos hablan tanto a nosotras como empleados o empleadas de museos, como a nuestros públicos de forma muy directa. Entonces me gustaría comenzar con unas preguntas que creo que lo que os voy a contar después van a intentar resolver. ¿Cuál es la tradición en la que nos inscribimos precisamente cuando hablamos de arte contemporáneo? ¿Cuál es la genealogía que nos permite la constitución de un marco desde el que operar en nuestra práctica artística contemporánea? ¿Qué es lo que puede un cuerpo institucional?
qué es lo que este cuerpo es capaz de formular y, sobre todo, qué le hace el archivo a la institución. Ya para empezar con esta última, os lanzo una frase con esta primera imagen del Guernica. Creo que el museo es un dispositivo archivo por definición. Y esto es importante, también es una cosa que va a atravesar lo que os quiero contar. Esta imagen que os traigo, primera, pertenece al conjunto de fotografías que encargó Christian Jabos, el director y fundador de Cahiers d'Art, de esta revista francesa, para documentar la producción del Guernica, ¿no? Pertenece a un conjunto de imágenes realizadas de mayo a junio del 37, durante la producción de la obra, por la artista Dora Maar, y del que el museo conserva 28, ¿no? Que ahora precisamente están expuestas, creo que está aquí, ¿no? Sí, están expuestas, como veis, allá a la derecha al fondo, enfrente al propio Guernica en el Museo Reina Sofía. Esto es la fachada principal del museo, del antiguo Hospital Sabatini, y como veis delante hay una escultura monumental, ahí entre los dos ascensores a la derecha, ¿no? Que es esta pieza monumental de Alberto Sánchez, que se llama El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Es curioso porque es una pieza que es un material de archivo en sí misma, ¿no? Porque en realidad es una reconstrucción realizada para una exposición temporal y que se quedó como definitiva ante el museo en un momento determinado, ¿no? Pues unas condiciones de conservación un poco peculiares, quiero decir que en algún momento seguramente habrá que rehacerla, pues está agrietada y pero tiene un alma de metal, digamos, no protegida, aunque no se vea. Pero vamos, digamos que cuando se decide que este material reconstruido del pasado pasa a la fachada del Museo Nacional, obviamente hay una función, digamos, semántica muy determinada que intenta identificar el Museo Nacional con el pabellón del 37, ¿no? Como el sitio del Guernica, por decirlo de una forma muy, muy literal. Bien, desde septiembre del año pasado se puede fotografiar el Guernica y no tiene que ser solo gente como Mick Jagger el que se haga la foto delante del museo, ¿no? Hemos levantado esa prohibición de fotografías y traigo esta imagen de forma muy anecdótica, pero para hablar también de un archivo que se está produciendo automáticamente de forma diseminada de la gente que va al museo y se hace fotos para las redes, sea selfies delante del cuadro, sean elementos del cuadro que les llama la atención. Como sabéis, es una pieza de 8 metros que permite, digamos, me he fijado que los públicos, sobre todo los adolescentes, lo que hacen es buscar esos iconos, esos personajes que les interesan dentro del cuadro, ¿no? Digamos, apropiarse de memorias de otra forma, y esa cosa de incorporar, de hacer cuerpo a la propia imagen, creo que está dando de sí y que es bastante interesante, ¿no? Pero hay más, digamos, formas de este dispositivo archivo que se producen alrededor de esta pieza fundamental, que tienen que ver con a mí hay una frase que me encanta de un filósofo francés del realismo especulativo que se llama Ray Brassier, que es una frase muy tonta, ¿no? Que dice que el pasado es imprevisible, ¿no? Sabéis que en la sabiduría popular es el futuro el que es impredecible, pues él dice que es el pasado el que es impredecible, y esa frase me parece que para los museos es algo que nos deberíamos casi tatuar, ¿no? Y aquí hay un continuo presente, digamos, del pasado histórico, digamos, esa promiscuidad de imágenes de la que hablaba, que se generan de forma difusa en las redes, se llevan produciendo a lo largo de todo el siglo XX, después de que el cuadro, pues como decía Mela antes, empezase a pasear, ¿no? Directamente empezase su vía procesional, digamos, precisamente como una emancipación política del propio cuadro, apoyando no solo a la causa española en aquel momento, sino a otra serie de causas a las que el cuadro se fue sumando. En este caso, pues Vietnam, el no a la guerra de la guerra del Golfo, del gobierno de Aznar, ¿no? que todos recordamos también. Esto ya pertenece, digamos, a la misma esfera de lo actual, ¿no? La guerra en Gaza. Esto es literalmente Guernica, ¿no? En donde la bandera de Palestina se funde con esa maternidad doliente, ¿no? Bien, hay algo que otra frase que también me interesa. A mí me encanta esas cosas, hacer esas cosas de comisario, de estar diciendo citas todo el día como parte de tu propio discurso, ¿no? Digamos, de demostrar que todo lo que decimos en realidad no es nuestro, sino que viene apropiado de otros, y es con eso, con esos trozos de otras personas con los que construimos nuestro discurso, que al final nunca es propio, ¿no? Digamos que nunca trabajamos solas, sino que somos muchas voces, y eso también me parece interesante, sobre todo hablando desde la institución, ¿no? Y hay una frase que me hace gracia también porque es una frase apócrifa.
¿no? Se atribuye a Mark Twain, al escritor de Huckleberry Finn, y con los años ha sabido, pues ahora que puedes poner una frase y saber si está en los libros de alguien, porque todo el archivo está online de sus textos, pues se sabe que esa frase no la escribió nunca. Pero se sigue diciendo que es de Mark Twain, cosa que me hace gracia, ¿no? Que todos sabemos que no. Y la frase dice que la historia no se repite, pero rima. Y esto, pues precisamente es estas cosas del ritmo de la historia, ¿no? En el 24, ¿cuándo fue exactamente? El 24 de enero de este año, unos activistas de Greenpeace decidieron escalar a casi 20 metros la fachada principal del museo que os enseñaba antes para colgar esta pancarta que pedía el fin, bueno, el cese de la guerra, el cese del fuego en Gaza, con esta imagen del artista Obey, que creo que era una idea desafortunada, porque Obey, sabéis que es uno de estos artistas que hace, pues, por ejemplo, medianeras en Málaga, digamos, en fin, es un artista problemático a nivel político, podemos decir, pero bueno, curiosamente ellos, digamos, lo lanzaron de esta manera sobre la fachada, y lo que nos pedían además, que me parece interesante, era que el museo se quedase con esta pieza, que aceptase la donación. Yo les dije cuál era el procedimiento para donar una pieza al museo, que yo intentaría no aceptar, francamente, pero nunca lo han llevado adelante, pero es interesante que, si lo buscáis en prensa, los medios hablaban de que esta pieza iba a acabar en el Museo de Reina Sofía, cosa que creo que dentro de los rumores apócrifos que genera un archivo, ¿no? o que forman parte del archivo, eso también es curioso. Bueno, digamos que esto, ¿por qué me interesa? Pues porque efectivamente es un archivo de un imaginario político alrededor de nuestra pieza genética fundamental, vamos a decir, dentro del ADN del museo, y esto se suma, pero de forma literal. No encontré ninguna foto general de la fachada con esto, pero fijaos cómo se suma directamente al pueblo español, que tiene un camino que lleva una estrella roja, que lleva el Guernica, en fin. Con esta introducción, lo que quería un poco poner sobre la mesa... Lo que quería poner sobre la mesa es precisamente cómo el dispositivo archivo es parte literal del cuerpo del museo, de su estructura pública administrativa, y de hecho yo creo que ese dispositivo archivo es una fuerza estructural, ¿no? Que, por un lado, busca ser institucionalizada, como con este caso de donación posible de Greenpeace, de los activistas, pero al mismo tiempo también hace temblar la propia estructura del museo, sacude la institucionalización misma, ¿no? Entonces, ahí hay una centralidad que es fundamental y en lo que insistiré también a posteriori. Digamos que este rodeo del Guernica también me permite lanzaros otro término que creo que es fundamental a la hora de hablar de archivos y museos, que es central a la hora de pensar en la institución contemporánea, que es esa condición transescalar, o sea, la necesidad absolutamente obligatoria de trabajar en varias escalas al mismo tiempo, de forma simultánea, porque si no, estas macroinstituciones no funcionan, simplemente no funcionan. Pierden el sentido de la realidad o literalmente de la cultura material. El archivo para mí es una praxis, no es algo cerrado, sino que es una práctica en sí misma, igual que el comisariado, y veis que lo superpongo en muchas ocasiones porque creo que las lógicas del archivo y las lógicas del comisariado en el siglo XXI ya son, inseparables, y efectúan precisamente ahí esa praxis, efectúa nudos entre personas y discursos que luego se destensan, se vuelven a tensar o a anudar de forma diferente, ¿no? Y antes de hablar de la cita de Derrida, que os he puesto en la imagen, quería traer a otra teórica, una teórica queer del género, Elizabeth Freeman, que define un término que yo creo que también es muy relevante a día de hoy para pensar estos trabajos dentro de los museos. Si os fijáis, el título de la conferencia iba desde cuerpo hasta tiempo, y ella es una teórica del tiempo, ¿no? Freeman parte de un concepto al que llama cronopolíticas y que precisamente confronta el tiempo narrativo lineal del progreso, del capitalismo perpetuo, de la historia lineal siempre triunfante y siempre mejor, ¿no? El Great America, o sea, Make America Great Again, y digamos este tiempo productivo del capitalismo neoliberal o el biológico de la pareja heterosexual con obligación reproductiva, pues este tiempo único, digamos, esta teórica lo destruye pensando en cómo precisamente los artistas, las artistas, las comisarias, las trabajadoras inmateriales del régimen cultural, incluso desde el interior de su propio cuerpo, proponen relaciones temporales totalmente disidentes, ¿no? Hace un ejemplo que creo que es muy gráfico, no quería traer una imagen para no cosificar, pero habla, por ejemplo, de cuando vas a un espectáculo de drag queens o de travestis, como queráis llamarlo, y estás en el bar y pasas media hora en el bar y de repente llega una travesti y hace de Madonna en el 82 y es True Blue,
y al rato se va, vuelve, es La Pantoja en el 81, y luego va y vuelve y es Madonna en el 2023, ¿no? Y es el mismo cuerpo, y de repente ha ocurrido una especie de espacio cuántico en el que ese cuerpo ha asumido una serie de tiempos distintos y los personifica, ¿no? Y ella habla de este espacio en el que de repente hay unas proliferaciones del dispositivo archivo que generan posiciones temporales o posturas temporales, si queréis, que vienen a contrapelo, ¿no? Que son eso, manifestaciones cronopolíticas. Y ella insiste, y esto es una cita suya: el cuerpo es un método y la conciencia histórica es algo íntimamente envuelto en sensaciones temporales. ¿Y por qué os digo esto? Porque el cuerpo es el agente de la historia. O sea, el instrumento historiográfico por autonomía que tenemos es el cuerpo. Cuando detectamos que el tiempo ha pasado, nos miramos al espejo después de haber visto una foto antigua tuya y dices, estas patas de gallo, ¿dónde han salido? O incluso cuando piensas en cómo desmontamos el tiempo lineal, yo cada año me propongo que voy a adelgazar y voy a tener aquel cuerpo perfecto, estupendo, que es un cuerpo del futuro. Ese cuerpo del futuro que nunca voy a llegar a tener ya me influye en el presente. Imaginaos, un futuro de los muchos posibles está cambiando mi forma de vivir en el presente, está transformando el futuro, está transformando mi presente e incluso mi pasado, ¿no? Que siempre imaginamos que tuvimos un cuerpo mejor. Pues la historia somática, por resumir, ¿no? Es un repertorio que tiene que ver con gestos coreográficos de cuerpos en un orden determinado, y el museo no puede escapar de esas lógicas y tampoco su cuerpo institucional. Y aquí inserto una de esas letanías o mantras básicos en los que insisto todo el rato, sobre todo ante los ataques que sabéis que sufrimos habitualmente los museos públicos desde sobre todo la ultraderecha, pero también alguna otra derecha, que tienen que ver con que el museo tradicional, como sabéis, está hecho para el ojo. O sea, el Prado está hecho para el ojo, para un ojo blanco, de clase media alta, un ojo intelectual como órgano intelectual, que es un eufemismo del cuerpo entero. El cuerpo entero no existe. No existe su deseo, no existe nada. Existe un ojo, que es un organismo de análisis intelectual, y que pertenece a esas esferas, pues eso, de un tipo de etnicidad blanca, un tipo de clase social alta, en fin. Y como os decía, un género que normalmente es masculino. Los cuadros del Prado están hechos por una mirada masculina y el deleite desde una posición, digamos, de poder patriarcal, creo que es evidente, ¿no? Pero, en cambio, los museos de arte contemporáneo no. O sea, yo recuerdo siempre, cuando pienso en esto, las instalaciones de los 90 de Pipilotti Rist, que a mí me resultaban insoportables porque parecía que tenías que ser un invertebrado. Tenías que tirarte a ver las exposiciones, no podías estar sentado en una silla viendo un vídeo, tenías que estar en una postura rara. Pues ese régimen no es un régimen de ahora, es un régimen que ya lleva, al menos desde mediados de los 60 en curso, ¿no? Digamos que los museos de arte contemporáneo no se levantan por la mañana de repente y se hacen feministas, o no se preocupan súbitamente por temas de género o se fijan en diversidades étnicas o de clase de un día para otro, sino que más bien lo contrario, esos sujetos racializados de clase obrera o de géneros no masculinos son precisamente el centro de unas prácticas artísticas que son el régimen que hemos compuesto desde los años 60. Digamos que no se trata solo que las instituciones públicas tengan que erigirse como parte de las condiciones materiales de igualdad de una sociedad, porque constituyen de hecho digamos como ese marco en el que las minorías sociales que constituyen nuestras democracias occidentales, pues esa suma de minorías le hacen un eco literal, sino que, insisto, cuando nace el régimen de lo contemporáneo en los 60, nace en un momento que no tendríamos performance inventada como medio si no hubiese una segunda ola de feminismo, no es el cuerpo de las mujeres que se pone ahí en liza, no tendríamos pues precisamente en el mes del orgullo gay o LGTBIQ, pues Stonewall pasa en el 69 por algo, la revuelta de mayo 68 es una revuelta de clase, en ese mismo momento se producen todos los procesos, digamos, culminan los procesos de decolonización, al menos formal, de los países del sur global, de los antiguos grandes imperios europeos. Quiero decir, esto coincide con el nacimiento del arte contemporáneo por algo, y por eso se inscribe en el cuerpo y también en el cuerpo institucional. Vale, y ahí va otra cosa que también me parece fundamental. Cuando digo esto es que literalmente esos sujetos que mantenemos en nuestras colecciones, que son prácticas artísticas contemporáneas, que están dentro de este marco, interpelan a la institución y también la construyen. Digamos que esas prácticas artísticas son estructurantes. Digamos que todo lo que hacemos a nivel
nuevas pedagogías o nuevas formas de tratar la educación, formas de trabajo en los archivos, etcétera, en su mayoría vienen a través de diálogos que establecemos con las propias prácticas artísticas, que a veces nos revelan con su imaginación radical formas de trabajo y metodologías que no hubiéramos imaginado nosotros antes, ¿no? Esto me parece muy importante. Y ahí voy, y tiene que ver con esto que os voy a contar. O sea, si pensásemos en un género literario para nuestras instituciones, y esto marca también este dispositivo archivo, no podríamos ser, como género literario en paralelo, una novela realista del siglo XIX. O si somos una novela realista del siglo XIX, seguramente tenemos un problema como institución contemporánea. Tendrían que ser más bien una novela de ficción especulativa o de ciencia ficción. Porque os recuerdo que cuando producimos, estaba viendo la de Mónica Alonso arriba, cuando producimos obras de artistas directamente para las salas, producimos el qué vendrá y producimos un porvenir que no sabemos cómo va a ser. Ni no sabemos qué efectos estructurales va a tener sobre la propia exposición. ¿No? ¿Me entendéis? ¿No? Y esto yo creo que es algo fundamental en esa coexistencia de tiempos, y ya acabo el speech más político. Bueno, esto que os traía tiene que ver precisamente con esto que digo, con los mantras, ¿no? Bueno, os la leo, pero está ahí, ¿no? Un enunciado performativo podría surtir efecto si su formulación no repitiese un enunciado codificable o iterable. En otras palabras, si la fórmula que pronuncio para abrir una sesión, botar un barco o celebrar un matrimonio no fuese identificable, en cierto modo, como cita, y vuelvo a esa idea, ¿no? Los archivos nos permiten una repetición, son el mecanismo directo, digamos, neurálgico, porque es material, literalmente, porque tiene una condición material que se nos impone, que nos permite ese sistema de repeticiones que nos permiten tener una actividad de transformación social en los museos. ¡Chimpum! Vale, esto ya va a otro lugar. Esto es el enunciado performativo más literal. Digamos, esto es como la palabra del director del Reina, amén, puede, digamos, decir estos archivos, y estos archivos existen. O sea, yo os muestro esto, Mela, que ha trabajado en archivos en el museo, sabe que ellos, muchos de ellos los trabajaste tú, existen, ¿no? Pero quiero decir, que lo diga el director de un museo pertenece a esa cita en la que digo, yo os caso y sois matrimonio, ¿no? Bueno, pues este decir me parece importante dentro de lo que os estoy intentando explicar. Os voy a enumerar la cantidad innumerable de archivos que hay en el museo, ¿no? Archivos de artistas en el centro de la conversación de hoy, que como veis estoy intentando abrir un poco. Gutiérrez Solana, sabéis quién es, obviamente. Miguel Prieto, digamos, un artista a la vanguardia, cercano a las misiones pedagógicas y a la barraca. Rafael Zabaleta, que es un pintor de la vanguardia también. Horacio Ferrer, misma cronología, años 30, 40, y mucha documentación del pabellón del 37, por cierto. Tella es un archivo del exilio, el exilio español en Francia. Xavier Valls es un pintor de los 50, y también muy cercano, por cierto, a otros teóricos que también están cerca de nuestros archivos, como Julián Gallego. Manuel Rivera fundó el Grupo El Paso. Aguirre es un gestor, pintor y crítico del arte de los 60-70. Osorno, pues mismo, pero años 70. Alexanco, uno de los impulsores en el Centro de Cálculo. Elena Sins está en rojo porque, como veréis, es el único nombre de mujer en nuestros archivos. Gran drama, y algo hay que corregir en el futuro. Bueno, ya veréis que no, miento, porque hay mujeres galeristas, pero curiosamente solo hay mujeres en el lado del mercado. Con lo cual, esto evidentemente es algo que nos toca profundamente trabajar, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, el archivo Tella incluye cosas de la familia, con lo cual hay papeles de mujeres, pero el nombre del archivo es el de un señor. Y esto yo creo que es algo que tenemos que pensar de futuro. Eduardo Olivella era el fotógrafo que documentaba las performances de Jordi Benito, de accionismo bienés catalán, por decirlo de alguna manera fácil, y Francesc Abad, uno de los conceptuales catalanes fundamentales, ¿no? Colectivos de artistas, la Asamblea Democrática de Artistas de Girona, ADAC, y el archivo de Dioniso Cañas, que en realidad el archivo de Dioniso es el de Strugenbank, este colectivo que tenían Juan Ugalde y Patricia Gadea. Ay, perdón. En el aspecto de la contracultura, que es muy interesante porque efectivamente hay una cantidad de material que ya veréis después explicar más, pero que está en crecimiento continuado, toda esa parte de contracultura o de subculturas en el museo. José Pérez Ocaña podía estar como artista, pero me interesaba destacar esa parte de lo contracultural. O Nazario, que le conocéis perfectamente, ¿no? El dibujante o digamos, comiquero underground, súper fundamental de nuestro país también. Y en el último caso es el de Darío Corbeira, que en este caso no es todo su archivo como artista y activista, sino que es el de los activismos de la familia Lavapiés, de un colectivo de Lavapiés, bueno, en fin, de los años 80 y 90. Fotógrafos, pues también hay muchos, y como veis también todo masculino. Adriano del Valle, que los años 20-30, Peter Mönickes, que este, digamos, un archivo de fotografía del mundo
obrero de los 20, el archivo Balmes, pues es un fotógrafo que llega desde los 40 hasta los 80, Leonardo Cantero y Francisco Antañón, mediados de siglo, AFAL es el colectivo fundado en el 56 que conoceréis todos, con gente como Pérez Siquier, Miserax, Massats, bueno, los fotógrafos fundamentales, Terré, etcétera, de mediados del siglo en España. Un archivo fundamental. Y Pibe Amador, que en este caso una figura un poco peculiar porque era, digamos, productor discográfico, presentador de televisión, pero también fotógrafo, ¿no? En su caso. Cineastas hay pocos, pero está el de Video Now, que en realidad es una copia del archivo del MACBA, digamos que es un facsímil del otro archivo, por decirlo de alguna manera, y el de José Valdelomar, que este sí es muy importante y que incluye, digamos, un aparataje físico muy grande, como su propio laboratorio, etcétera, que está en exposición permanente en el museo, ¿no? Coleccionistas los puse aquí porque la colección Pi Fernandino es precisamente una colección de videoarte, y ahí está también el museo, ¿no? Pero no hay archivos de coleccionistas, no hay depósitos grandes de coleccionistas en el museo. Digamos, sí los había de privados, pero estamos intentando que no se trabaje de esa manera, ¿no? No, me parece que lo de poner en valor una cosa que está en depósito en el museo para un privado, pues no debería ser la función de lo público, ¿no? Y en eso estamos trabajando también. De arquitectura hay muchos. Curiosamente, aquí hay un tema que estamos trabajando ahora, porque los archivos de arquitectura no pertenecen al sistema de archivos del museo, sino que pertenecen a la colección, como si fuesen materiales de la colección. Ya en esa jerarquía que ponen los archivos en un lugar menor, digamos, ¿me entendéis, no? Entonces, aquí hay algo que yo quiero trabajar en el futuro, en donde hay un departamento de archivos realmente fundamental que evidentemente forme parte de esas colecciones que el Museo Nacional contiene, ¿no? Está el archivo de Coder, Gutiérrez Soto, García de Paredes y Prada Pool. Os llamo la atención porque el de Prada Pool es el último que acaba de entrar. Prada Pool, sabéis que es un arquitecto muy avanzado a su tiempo, trabajando sobre sistemas de ecología, pues es el que consiguió ese parasol que bajó 4 grados la temperatura en la Expo de Sevilla del 92. O sea, que es una figura fundamental, la arquitectura hinchable de los encuentros de Pamplona, etcétera. Pero me interesa que veáis, digamos, ese, digamos, es nuestro arquitecto avanzado, pero curiosamente, como nos pasan casi todas las colecciones de arquitectura de España, todos los arquitectos que encumbramos son arquitectos fascistas, que efectivamente lo que hacían en su mayoría, a pesar de algunas invenciones, era copiar o importar cosas que ocurrían en el exterior, ¿no? Con lo cual aquí también hay un trabajo que tenemos que ampliar para introducir otras voces que no cuestionamos, ¿no? En otros aspectos. Críticos teóricos, pues hay muchos. Arines, muy relacionado con Castelao aquí. Tenemos también el Armando Ginesi, que es un crítico de arte italiano. Esto es un archivo peculiar porque vivió en Ibiza y entonces pues acabó con el archivo en el Reina Sofía. Moreno Galván, pues un crítico fundamental, como sabéis, encarcelado en el 71 por un homenaje a Picasso, precisamente, del que hay documentación muy interesante. Gómez de Liaño, que ya sabéis, también ha sido artista visual en su día y poeta. Figuerola Ferretti, crítico de posguerra en los 80. Kiko Rivas, que conoceréis por gran, de los grandes críticos de los 80 en España y comisario también. Simón Marchand, sin Simón tampoco estaríamos aquí a lo mejor hablando algunos, y José Luis Brea, que realmente es un archivo de publicaciones, no es un archivo del propio teórico, ¿no? De nuevo vuelvo a lo mismo, aquí no hay una sola mujer y bueno, creo que, digamos, no sé si algunos de estos archivos sabíais que los teníamos, pero simplemente esta enumeración, aún hay más, os da una realidad de fondo, o sea, una especie de pantalla en la que se descubre lo poco que trabajamos con los archivos en el museo todavía, a pesar de lo cacareado del Reina de esos archivos, ¿no? Que creo que esto es importante. El archivo Blanca Sánchez, sabéis, la conocéis, Blanca Sánchez era la gestora, la directora, vamos a decir, de la galería de Fernando Vijande, pero también la productora de Pepi Lucibón, o sea, un gran personaje de la movida madrileña que se murió demasiado joven. Mundo Editorial, archivo Cairós, que este realmente es la editorial que tenía Salvador Paniker y que publicó, yo que sé, pues Costa Barba Show de Vázquez Montalbán o Vivir en Madrid de Luis Carandel, bueno, obras míticas precisamente del fotolibro y del libro crítico de la época en el final de la época franquista, ¿no? Revista de Arte, aunque suene así y pudiera ser una revista de aquí, es una revista de Puerto Rico de los 70. Something el Express es uno de los últimos que incorporamos por la exposición que se hizo en el museo hace un año. De estos, digamos, es una editorial de Fluxus llevada por Dick Higgins y Alison Knowles, un proyecto fascinante y curiosamente esto es un archivo de Nueva York que acaba en nuestro museo, pues porque deciden que lo vamos a trabajar mejor, lo vamos a proteger de otra manera, ¿no? que la de allí. Y el de Miguel Trillo, en realidad está aquí en editoriales porque es el del fanzine rococó, ¿no? Lo que tenemos dentro del museo, fanzine mítico también de nuestra movida. En cuanto a los espacios, Manuel Ángeles Ortiz, son los 20 también, y la red de archivos
de prácticas independientes en Madrid desde los años 80, pues incluye Pozón Soluble, bueno, Fast Food, La Ternura, un montón de espacios independientes de los 80 madrileños, que llegó a Simpac. Madrid Abierto es, digamos, ese ciclo de exposiciones de, digamos, arte público que todos conocíais, que ocurrían durante Arco, ¿no? En todos, al menos la primera década de los 2000, creo yo. Pero también de repente hay, pues eso, memorabilia de espacios comerciales, curiosamente, como la Sala Rocola y sus carteles de la movida también, o archivos de galerías, que estos también son muy importantes, porque, y aquí también rompo una lanza porque os voy a leer nombres solo de galerías de Madrid. Quiero decir, hay museos muy importantes, pues miro al MENAC o podría mirar al MACBA si estuvieran aquí, porque efectivamente entiendo que los archivos catalanes deberían estar en Cataluña, por ejemplo, pero claro, tampoco puede ser que el Museo Nacional solo tenga los archivos madrileños, ¿no? Entonces, en este caso está Biosca, está Juana Mordó, Yerba, Redor, galerías fundamentales de los 70, está EGAM, que también se funda en el 69, está el de Juan Aizpuru, que es el último que hemos adquirido, que ya sabéis que va del 71 hasta el 2024, y aquí es donde os decía, ¿no? Juana Mordó, Juana Aizpuru, pues de repente aparecen nombres de mujeres, pero en un espacio singular, que, vuelvo a insistir, es el espacio del mercado. También he de romper una lanza en que, como sabéis todos y todas, estas instituciones, o sea, esto eran, digamos, espacios que cubrían el lugar de las instituciones, en un momento en el que no había instituciones dedicadas al arte contemporáneo, con lo cual creo que es muy importante reivindicarlas también. Mela ya ha hablado del archivo queer, con lo cual lo dejo ahí, porque ha provocado, y es algo que podemos hablar si queréis después, pero efectivamente ha provocado una serie de gestiones que ella conoce mejor que yo, porque efectivamente, digamos, los colectivos no tienen el interés de una autoría, quieren que su archivo se difunda y sea libre de una manera determinada, quieren negociar con esos movimientos sociales que todavía están vivos en algunos de los casos, y ahí genera, pues, una serie de problemas que son fundamentales, ¿no? Y esto es lo último, el archivo de archivos, que es el archivo La Fuente, que esto, si no lo sabíais, entre todas estamos pagando 35 millones de euros al Estado, a un coleccionista, José María La Fuente, por el archivo más importante de privado, no sé decir del mundo, pero de Europa, desde luego, absolutamente fascinante, y para el que estamos haciendo un nuevo edificio, esto es propaganda institucional, en Santander, que será la nueva sede asociada o la primera fuera de Madrid del Museo Reina Sofía, que es este edificio, que es el antiguo Banco de España de Santander. Ahí estábamos poniendo el espacio para la primera piedra en este septiembre pasado, y que esperemos que esté inaugurado en el año 26, pero ahí lo dejo. Y voy a la parte final. ¿Ya? Solo son 5 minutos. ¿Vamos bien? Ah, mira, muy bien. Bueno, voy a ir más rápido, mejor. Quería esto de pronunciar públicamente esos cuerpos de documentación, como os decía, era como una sanción casi legal, ¿no? Como precisamente demostrar, solo hablando así de carrerilla y tan rápido, de que todos estos archivos, ya solo dichos, tienen que funcionar en una interdependencia. O sea, es imposible que esto, cada archivo, funcione como una unidad suelta, como un verso suelto, sino que ya son voces, como os decía, que interpelan directamente y que ya emanan de la propia cultura material. Y de pensar, o sea, yo lo he ordenado de esta manera, pensaba en la presentación de Mela antes, esto podía ser ordenado de 25, bueno, o de 100.000 maneras diferentes. Simplemente el esquema de nuestros propios archivos, ¿no? O incluso podría desordenarse, ¿no?, en un fluido, etcétera. Y esto me parece algo muy importante. El romper la baraja que se pudiese hacer con esto es parte de mostraros de una forma tan, tan cerrada, ¿no? Y ahí quería incidir en un archivo práctico que pertenece a la cultura material del museo y que podéis visitar en cualquier momento que vengáis, que digamos que es esto, uno de estos archivos que podríamos llamar fronterizos o de doble fondo, si queréis. Bueno, esto es una foto de nuestro jardín justo antes de empezar la reforma del edificio para convertirse en Centro Nacional de Exposiciones en el año 86. O sea, esto es en el año, seguramente 84, 83, 84. Esto es como estaba el jardín del antiguo hospital, que llevaba unos años abandonado en aquel momento. Esto es ahora, con nuestro divino calder y etcétera. Pero os lo traía para que veáis. Fijaos en esto es una foto anterior al archivo que os voy a enseñar ahora. Esta esquina inferior izquierda y una esquina al fondo a la derecha. Las veis ahora, veis que tienen esa verja pequeña, ¿no?, que separa al público del verdadero jardín, ¿no?, y tiene los bancos en el medio de los pasillos que se organizan desde el siglo XVII en este antiguo hospital, ¿no? Perdonad que vuelva, porque esto sí me parece importante. Se ha insistido muchísimo en este lugar del hospital, ¿no?, como el Reina está en un antiguo hospital del siglo XVII, en un lugar para los cuidados del cuerpo.
Y a mí esto me saca un poco de quicio, porque realmente un hospital, sobre todo pensando en un hospital que lleva 400 años, que llevaba 400 años en funcionamiento, en realidad es un lugar de prácticas exclusionarias. O sea, es un lugar en donde se decidía qué cuerpo merecía ser salvado y curarse, qué cuerpo merecía morir y tenía que ser desahuciado, qué cuerpo debería ser atendido o dejado en la calle. Puedo seguir sumando, ¿no? Qué cuerpos son de mujeres locas, qué cuerpos... Bueno, todas las cosas que ya sabemos de la historia de la medicina y sobre todo de la modernidad, ¿no? Con lo cual, digamos, no me parece que sea muy diferente ese espacio del exclusionario del propio hospital de lo que hace un museo de arte contemporáneo de por sí. Que también, efectivamente, los protocolos actuales que hacemos como espacio cultural definen qué artistas o qué parte de la cultura contemporánea merece ser salvada, merece ser separada, qué decisiones se toman sobre qué cuerpos estructurales o administrativos o de archivos del museo, en fin, qué relatos merecen pasar a la siguiente fase. Y os traigo este porque, curiosamente, es un relato que no existe. Digamos, es algo que si venís al museo no vais a encontrar una cartela ni nada, vais a encontrar en uno de las ventanucas, como tenéis ahí, esas ventanas son las del claustro, hay una información, pero digamos, tengo que llevaros a verla porque no la vais a encontrar naturalmente, ¿no? Que es una decisión de la propia artista. Alejandra Riera hizo una exposición individual hace 2 años en el museo. Alejandra Riera es una artista española que vive en Francia desde hace varias décadas. Y Alejandra es una artista de procesos bastante invisibles, por decirlo de alguna manera, espectrales, casi diría, a nivel teórico actual, ¿no? En una de esas esquinas, en las dos esquinas que os enseñé, digamos, la inferior izquierda y la del fondo a la derecha, digamos, tomando esos dos parterres, ella empezó un proyecto un año antes, más o menos, yo creo, de hacer su exposición. Este proyecto se llama El Jardín de las Misturas, y de lo que se trata es de que un colectivo de trabajadores y trabajadoras del museo, más vecinas del barrio de Lavapiés, más un ingeniero jardinero, por lo menos, empezaron a trabajar en esos parterres para revertir, digamos, toda esa estructura de jardín histórico inventado, porque en realidad es una invención de los años 80, tenía el museo, ¿no? Respecto al antiguo... O sea, es un jardín casi utópico. Esto es como lo podéis ver a día de hoy, ¿no? Dejaron que la gente caminase, que estructurase esto que llamamos caminos del deseo, ¿no? Que son los caminos que hace la gente cuando vas por una glorieta verde y todo el mundo la atraviesa por el centro y empieza a aparecer el gastado, digamos, la tierra en medio de lo verde, porque la gente camina por ahí porque es más fácil, porque la línea recta siempre es más fácil que la curva, ¿no? Pues esto es lo que pasaba. Ellos empiezan a solidificar cosas que hace la gente de forma natural. No plantan absolutamente nada. O sea, lo que crece ahí es lo que trae, digamos, los pájaros, los animales, el viento... y efectivamente, incluso, a mí me recuerdan, cuando yo llegué, me recordaron una cosa bien peculiar que ocurrió. En un momento dado, nació una higuera. Las higueras necesitan mucha agua y además tienen sus raíces, son muy peculiares y sabéis que, digamos, suelen agarrarse a donde haya, aunque sea muy profundo, piedra, lo que sea, sólido, y efectivamente nos podía provocar problemas en el almacén inferior. Entonces hubo que negociar desde restauración y desde todo el poder político, incluso dirección de la institución, negociar con el colectivo que cuida el jardín, que realmente íbamos a extinguir una planta, porque efectivamente este lugar es para todo lo contrario. Accedieron, finalmente accedieron, pero llevó muchas negociaciones, cosa que yo creo que es interesante. Así es literalmente como lo veíais, esta es una foto mía de hace unas semanas, y veis que curiosamente es el único lugar en el que en un Madrid que tiene que es un secarral, por favor, viniendo de Galicia, es un secarral y un desierto y es muy duro en verano, pues no hay ningún lugar en nuestro parque donde puedas sentarte debajo de un árbol. ¿Me explico? Porque los bancos están precisamente en las zonas desérticas del parque, ¿no? Pues aquí han hecho lo contrario, los bancos están en el interior, con lo cual siempre están de llenos adolescentes, pues no sé si metiéndose mano o lo que sea, pero me parece fantástico, es el lugar ideal del museo. Y el jardín funciona de esa manera, ¿no? Como un lugar más privado, donde ocurren otras cosas. Es curioso que muchos periodistas, por ejemplo, te piden, vamos al jardín a hacer la entrevista, porque de repente se convierte en ese lugar casi como confesional, pues muy especial. Bueno, el jardín, claro, desde que Alejandra Riera empezó a hacer esa transformación, ha coincidido con otros procesos del museo. Esto es que justamente mañana ocurre el picnic anual de Museo Situado, y esto me interesa también, porque Museo Situado, digamos, son los distintos organismos vecinales, que son otro archivo vivo, que están alrededor del museo, y que nacieron en el momento que, en este caso, una trabajadora del museo, Ana Longoni, que dirigía los programas públicos en aquel momento, decide que tiene que reaccionar a una cosa que estaba pasando en el barrio.
No sé si recordáis, Mamen Valle es el hombre negro que era, digamos, un migrante que vendía cosas en la calle, ¿no? Como el Top Manta, vaya, que fue perseguido por la policía desde Sol hasta su casa en Avapiés y que sufrió un infarto, digamos, por esa persecución en el camino y murió en el acto, ¿no? Esto me recuerda una frase de los colectivos antirracistas que precisamente componen esta rama del museo, que nos dicen siempre que las personas negras en España no se mueren, por lo general se las mata de una manera o de otra, ¿no? Pues esto es pues, precisamente el acto que se hizo en un momento dado para cambiar el nombre de una plaza de la calle donde se murió, la calle del Oso, por la calle que lleva su nombre. Y digamos que el museo lo que hizo en ese momento fue reaccionar a todos estos activismos, a aquella explosión de violencia revolucionaria que ocurrió en el barrio para pues, precisamente denunciar un racismo estructural que allí acontecía, y el museo por primera vez, en vez de darle la espalda a Lavapiés y mirar solo al Paseo del Prado, decidió hacer algo y constituir una asamblea, que esto es muy interesante, porque el museo situado parece que fuera un proyecto del Museo Reina Sofía, y no, es un proyecto de todas estas asociaciones, una asamblea colectiva en donde el museo es una de todas las que hay, ¿no? De, yo qué sé, el colectivo de mujeres bangladeshi o de amas de casa, del sindicato de amas de casa, de trabajadoras de bar, que casi todas son mujeres latinoamericanas de avanzada edad y con problemas de espalda por su tipo de trabajo, que defienden pues, el sostén legal a sus trabajos. Pues estos se reúnen un día tal como mañana en el museo, una vez al año, y suman, digamos, sus reivindicaciones a su presencia y su visibilidad, al cuidado de ese parque, pues ahí están defendiendo una sanidad pública universal, etcétera, ¿no? Es un proceso casi utópico que va sumando posibilidades a estas posibilidades naturales que están en el propio espacio del museo. Insisto, naturales por esa organicidad. Y esto es la última imagen que os voy a poner, y sin duda es la imagen más banal, seguramente, que nadie os haya traído una conferencia, pero a mí esta imagen me parece fundamental. Y para mí es como un leitmotiv que utilizo siempre y que me parece importantísimo. Aquí os enseñaba algo, no sé si conocéis a Yayo Herrero, que es una ecofeminista, una pensadora ecofeminista, creo que muy importante desde hoy, ¿no? Y ella habla de cómo, una cosa muy básica, ¿no? Que no solo de ella, es de Lynn Margulis, es de Donna Haraway. Ella dice que la condición para la vida, literal, para cualquier sistema vivo, es obviamente la diversidad y es la interdependencia. Sin interdependencia no hay vida, punto, ¿no? Y lo digo como sistema de forma básico, ¿no? O sea, el bioma institucional yo creo que tampoco puede funcionar sin esa interdependencia. Entonces pensad en estas transescalaridades de ese dispositivo archivo del que os hablaba al pensar en esto, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar en ese espacio del museo y vamos a pensar en esto que os estoy enseñando. Esto es una pieza de cartón corrugado sujeta por una mano, es más, o sea, está robada de internet de una empresa que te vende cartón corrugado para que veas lo bueno que es este cartón corrugado en concreto. Me hace mucha gracia por esa cosa del mostrar, que es casi como el decir de los archivos que os enumeraba antes, ¿no? Un cartón corrugado es, digamos, parece banal, pero no es tan banal. O sea, digamos que sobre esto, sobre este material, se sostiene toda la lógica burocrático-administrativa de la amazonización del mundo, ¿no? O sea, quiero decir, toda la logística mundial se sostiene sobre todo lo que enviamos en este material. Y resulta que este material tiene una... Bueno, yo es que no entiendo nada de ingeniería, perdonadme, pero claro, tiene una condición muy especial. Digamos, son tres láminas de papel idénticas y resulta que la del medio está en zigzag, está corrugada y... Cualquiera de estas láminas independientes, o incluso coger tres láminas, y yo lo he hecho en alguna conferencia, coges tres láminas, le pones una botella encima y el papel no aguanta bien. Pero haces ese corrugado y de golpe aquello se convierte en algo que sostiene, que aguanta, que tiene fuerza. Bien, resulta que aguanta porque tiene hueco dentro. Para mí, claro, es una paradoja que, insisto, yo no tengo ni idea de ingeniería y ni de física, y esto para mí es magia, ¿no? Pero sobre todo me interesa una metáfora que se produce ahí dentro. Aquí ocurre lo mismo que en cualquier cuerpo biológico. Los espacios huecos, esos vacíos estructurales, son lo que en biología se llama intersticios. Esos espacios intersticiales, por ejemplo, en mi cuerpo ahora, son lo que me permite estar hablando, utilizando un órgano, respirando con mis pulmones, a la vez que mi corazón, espero, late, ¿no? Quiero decir, no es que se separen los órganos, es que tienen vacíos intersticiales que permiten separar funciones. Me explico, ¿no? Y eso es fundamental, eso es lo que permite que mi organismo funcione. Brian Massumi, a mí es un teórico que me gusta mucho, que es un teórico
digamos, un sociólogo o teórico social, si queréis, que describe algo que es el afecto como, y es una cita literal, el afecto son los vacíos que se producen entre las posiciones de una red. O sea, hay huecos entre una red, aquello que llamamos rizoma en los 90, y en esos huecos entre la red no son huecos vacíos, están llenos de formas de afectividad. Para él, digamos que ningún sistema ideológico o interpretativo, no habría un contexto de interpretación, o sea, no podríamos entrar en un museo y entender nada si no hubiese ese espacio de vacíos estructurales, de intersticios interdependientes también, en este tejido conectivo que permite que el cuerpo institucional funcione. Por eso a mí me interesa tanto esta imagen, ¿no? O sea, para mí es una definición estructural de lo que es una institución como sistema especulativo, pero también como ese dispositivo, archivo, elástico y fuerte que tiene que plegarse y desplegarse con una imaginación radical continuada para asumir las prácticas a las que digamos que son su función, que son esos objetos del arte contemporáneo. Y aquí insisto en algo, y vuelvo al anterior, porque creo que es muy evidente, o al anterior incluso, con esto de danzas, si queréis, exóticas dentro del propio museo, convertidas en algo absolutamente local. Creo que una de las pautas fundamentales del trabajo con estos archivos, y sobre todo de lo que dicen las voces de los archivos de los artistas, que creo que aquí es muy evidente en la exposición de Berta arriba, digamos, hay una necesidad, de, como os decía, de imaginación radical, pero también hay una necesidad, ¿cómo os digo? Todos los museos y todas las instituciones públicas ahora, sobre todo pensando en, digamos, la avanzada política, todavía se habla de porvenir, ¿no? Muchísimo de lo que vendrá. Ahora mismo, por ejemplo, a mí se me insiste en esa reina que vendrá. ¡Ay, lo que vas a hacer tú! ¿Me entendéis? Toda esta cosa como si realmente todo fuera un después, que a mí me recuerda al ¿cómo se llama? Al manifiesto comunista, y a esta idea de hay un porvenir después de la dictadura del proletariado que realmente nos traerá una igualdad, ¿no? Y dices, no, o sea, eso es un tema mesiánico con el que yo creo que ya después de la pandemia deberíamos empezar a rechazar o a repensar. Y me parece, en cambio, que una cosa que tenemos que hacer, y ahí es lo fundamental que quiero decir con respecto a esos archivos que nosotros custodiamos, que es el tema de empezar a reconocer futuros que ya están aquí, pero mal distribuidos, ¿no? Y en esa cosa tan fundamental que nos permite, bueno, que el dispositivo archivo nos permite, que es rescatar esos materiales, digamos, darle esa fuerza a distintos relatos que podemos construir de fragmentos culturales del pasado, del presente, que nos pueden permitir hacer que esos futuros deseables ya estén aquí ahora entre nosotras. Muchas gracias. Aquí lanzo a primeira pregunta para Juan, que despois, se queres, Pepe, arrancades vos o diálogo, que esa idea de arquivo como escultura, coa que titulaste de esa intervención de hoxe, e que, bueno, pues, creo que tamén ten moito que ver con esta idea de a forma arquivo como un dispositivo, ¿no? Despois, bueno, lanzo isto para Manuel. Que a pesar de que quedou moi moi claro, non, que na política do Reina Sofía, tanto na política de investigación como de exposición, o arquivo fundamental, pero sí que me gustaría que nos contases algo sobre as complexidades que implica na política de adquisición a forma arquivo, pois o mellor dos arquivos vivos ou incluso dos arquivos do común, non? Que son termos cos que ti xa te atopaches cando chegaches ao museo, pero cos que estás traballando, fronte a outro tipo de arquivo máis tradicional, non? Como pode ser o arquivo da galerista Juana Izpuro, que foi unha das túas primeiras accións cando chegaches ao museo. Finalmente, pois para Mela, bueno, podemos ir dialogando, pero si nos quedamos sen temas, quería que, como unha experta no ámbito dos arquivos, no que leva traballando pois máis de 20 anos, unha persoa que pode seguramente resumirnos ou contarnos o porqué, non, desta eclosión do arquivo nas últimas décadas, nos últimos tempos, a que responde. Entón, se vos parece, comezamos a falar e despois abrimos turno de preguntas. Agora se me escoita, sí. Bueno, a verdade é que eu cando falaba, a ver, a escultura é unha figura, ¿no?
cuando falaba de arquivo como escultura, estaba pensando en esa masa de documento que tenga una cierta materialidad, ¿eh? O que tenga una materialidad, por lo menos no caso que nos ocupábamos, ¿no? Que era no caso de arquivo. Claro, los arquivos de artistas, los arquivos de los artistas de los años 60-70 tenían otra inmaterialidad, ¿no? Penso que Mela puede ahí falarnos bastante de eso, ¿no? Claro, yo estaba hablando de un momento de una xeración, digamos, de artistas en los años 90 que viñan de un proceso de la década de los 80 que estaba fortemente marcado, digamos, por la pintura, de apertura, digamos, a partir de los años 90 de ciertas prácticas artísticas que además, en el caso del Estado español, tenían que ver, digamos, con toda esta xa podemos decir falso casi entusiasmo institucional, ¿no? Que un entusiasmo institucional do que vivimos aínda agora, ¿no? E que pagamos aínda agora as velocidades con as que se fixo, ¿no? De algún xeito, ¿no? Falaba da escultura casi como unha especie de ironía, ¿no? Por estar falando pintora tamén, ¿no? Eu penso que a idea matriz ou a idea que eu quería de algún xeito defender no caso dos arquivos é que verdadeiramente o achegamento entre obra de algún xeito, o que aínda hoxe chamamos obra, que vamos a ver o que lle chamamos dentro de unha década, ¿no? Pero aínda hoxe sabemos o que é a obra e todas estas materialidades de arquivo, ¿no? Penso que isto, esta especie de como de achegamento, de mistura, vai se producir ao final unha certa no xerarquía, digamos, entre os materiales de archivo ou de arquivo e as obras mesmas, ¿no? E penso que isto tense ensayado en moitas institucións, ¿no? A institución é museo, outra palabra clave, obviamente, ¿no? Todas as cuestións de crítica institucional teñen que afectar tamén as audiencias, as obras e os arquivos, ¿no? De algún xeito. Penso que todo isto configura un momento que está por vir e que non sabemos moi por onde va a discurrir, ¿no? Pero en calqueira caso, neste momento no presente, o que penso verdadeiramente é que os materiais de arquivo e os materiais da obra están perdendo de algún xeito xerarquía, ou por lo menos a xerarquía que tiña ahora con respecto ao arquivo xa non ten a validez que tiña antes. De todos xeitos, esta cuestión de arquivo como escultura precisamente é unha ironía para falar desta perda de algún xeito de xerarquías entre todas estas materialidades que conforman arte, ¿no? Bueno, o discurso de Juan serve para insistir en algo que dixen antes e que para mí, bueno, desde a miña perspectiva é unha pura intuición, supoño que o que vou decir está máis que teorizado no mundo da arte, e é que un arquivo mentras non está completo, ou seja, mentras o autor do arquivo non desaparece, non, e por tanto non se constitúe como unidade, pois é o resultado en gran medida azaroso de un curso vital que vai deixando os seus sedimentos. Eu penso en Berta, por exemplo, e penso que ela ao longo da súa vida foi acumulando elementos, fotografías, dibuixos, anotacións, etc. Creo que sin moita conciencia da futura posible unidade de todo ese labor. Son, por tanto, os comisarios, son os expertos en arte, son os directores de museos os que construen o arquivo que o artista, en xeral, non, digo en xeral, a ver as excepcións, non construen, non van construindo con conciencia de que van en algún momento formar unha determinada unidade. É dicir, a obra está completa e o arquivo está completo cando o seu autor xa non existe, cando o museo, a institución, acolle ese conxunto que en parte foi azaroso e foi, bueno, podíamos decir, un sedimento da vida ou un conxunto de sedimentos da vida. Bueno, isto é o que a min me fai pensar, o que penso, digo, a partir do meu traballo co arquivo de Berta, que foi primeiro unha descuberta de fragmentos, non?
fragmentos de diversa procedencia e que hoxe, en esta terceira fase, diríamos, porque a segunda foi o noso traballo coa obra de Berta durante estes 6 anos, pero en esta terceira fase vai obter o seu sentido de unidade como gran escultura ou como gran macrotexto. E que iba a decir con respecto a lo que hablabais también, que que decir, creo que el archivo de Berta en concreto, lo que yo he visto arriba, es un archivo hiperplástico. O sea, que no tiene solo que ver con que es que ya es material en sí mismo, obviamente es positivo. Eso es maravilloso. Ahí voy. Ahí voy. Y es que esto lo digo porque, quiero decir, que por suerte o por desgracia, y también debido a las prácticas artísticas contemporáneas, ¿no? Corrígeme, Mela, que tú eres más experta que yo en esto, pero efectivamente. No es que ya haya pasado y ya no interese, no es que haya sido una moda, sino que ya es algo súper incorporado, la estética de archivo, incluso seca, de la fotocopia, el papel, textos que no puedes leer en idiomas que no puedes comprender, etcétera, como parte de, una estrategia conceptual, si queréis, del mostrar, ¿no? De la estética o del display del arte contemporáneo en general. O sea, esto ya es una cosa, de nuevo, que viene incluso de antes de los 60, ¿no? Que creo que esto es importante ponernos en mesa. Lo digo porque, efectivamente, por ejemplo, en esto, Manuel Borja Villé, el MACBA y luego el Reina Sofía han sido, ¿no?, espacios fundamentales que han determinado una estética que incluso con respecto a la colección y esta, ¿no?, esta cosa que tenemos aún todavía en las salas, en la que documento, material sociohistórico, por llamarlo de alguna manera, y las obras están exactamente al mismo nivel y todo convive. No hay, ni siquiera se convierte la obra en una cristalización de un proceso de producción sociohistórico. No, la obra y el documento lo son. Y creo que esto es interesante. Quiero decir, no quiero decir que me parezca la opción única, pero es muy interesante que esto se ha construido y se ha legitimado mucho. Que esto está muy bien. O sea, esto ya, quiero decir, es una cosa como que creo que las últimas presentaciones del Pompidou, que era un lugar precisamente muy conservador con respecto, por ejemplo, a la visión, yo creo, que Manolo estaba proporcionando en sus instituciones, ¿no?, que era la rigidez de un Yves Klein, un monocromo de Yves Klein en un metacrilato congelado en la pared. O sea, esos fragmentos de cultura material de la alta cultura es lo que el Pompidou exhibía, ¿no? Y digamos, otros museos del sur estaban haciendo otro tipo de relatos. Ahora mismo el Pompidou está introduciendo estampa popular, ¿me entendéis? ¿No? O sea, esto ya se está asumiendo como algo incluso grado cero institucional. Y eso me interesa porque sigue siendo una forma de crítica institucional, sobre todo pensando en los grandes museos, pero no lo es ya pensando en el lenguaje del arte contemporáneo. O sea, ya forma parte incluso del mercado. Y lo digo porque, por ejemplo, lo estábamos hablando ayer, se inauguró una exposición sobre arte social del siglo XIX en el Prado y todavía hay las salas de pintura y la sala de documentación. Es más, la sala de documentación está en negro y está separada, incluso, digamos, hay materiales, pues como os podéis imaginar, de asesinatos de Estado, de cosas muy tremendas, de cuerpos muertos, de, bueno, un material muy terrible a nivel visual, de una violencia salvaje, que precisamente están mostrados en la pintura, se pueden mostrar, pero el cuerpo muerto se puede mostrar, pero la foto, vamos a esconderla un poco, como todavía hay esa tendencia. Todavía existe, quiero decir que eso te demuestra que no está contaminado a todos los lugares. Pero en cuanto al arte contemporáneo, perdón por el inciso, pero creo que está muy bien que ya esté. Lo que a lo mejor no está tanto, y ahí voy, ¿no?, que esto me ha interesado mucho arriba, es devolverle esa plasticidad. ¿Me explico? O sea, no congelar la plasticidad con documento al lado. Que yo creo que es un problema de, a veces, de desconfianza en lo que el arte puede hacer por sí mismo. ¿Entendéis? La necesidad de documento a veces es no creer que el arte por sí mismo pueda ser un documento social. Lo que necesita el apunte. Y eso a veces, cuando lo utilizas solo como mecánica, a veces pasa, ¿no? Se convierte en una cosa que no funciona tanto. Pero arriba es maravilloso ver esas cartas y de repente, sobre todo cuando el documento se te va a la pared, ¿no? El cuadro y el documento empiezan a ser lo mismo, lo que decías. Y empiezas a no distinguir qué es obra, ¿no? Perdón. No, un minuto nada más. Hay un ejemplo que creo que tenemos todos en la mente, que estaba pensando ahora, que no cité, pero que es un ejemplo clarísimo. Por lo menos no Estado español, en concreto en Barcelona, en la Virreina, que facer bois sin obra. É dicir, todo, creo que todas as pezas prácticamente son de arquivo la fuente, ¿no? Quero dicir, a comprensión dun artista seminal, fundamental do século XX, a partir do arquivo.
cuestión aquí é que a obra, ¿no? Creo que eso responde un pouco a pregunta que ti facías, ¿por qué de repente hai este xiro arquivístico? ¿Por qué para os museos empezase a volver fundamental? Ainda hai moitos museos que non que funcionan de outras maneiras, pero eu penso que é unha historia que chegou para quedarse. Non vexo posibilidade de que realmente volvamos ao cadro colgado na parede ou a escultura exenta con carteliña pequena, non? Eu creo que é difícil. Pero para mí a cuestión é cales son os límites da obra, porque xa non se pode falar, eu que sei, hai un proceso de desmaterialización que ten como dúas direccións. Por un lado, hai os artistas que deixan de facer un obxecto como resultado final da súa práctica, e a obra e a súa práctica inteira redunde nun obxecto fechado cunhas marxes moi claras ou non. E por outro lado, hai outros artistas que o que collen e fan unha obra que é o mellor un libro ou un cartel e fan 15.000 copias. É outra maneira de desmaterializar a obra de arte única. Unha por multiplicación e outra por desaparición, se queres. Pero cale o... Cales son os marxes que separan o que é obra do que non é obra, por exemplo, nunha performance ou nunha práctica, como hai tantas de, bueno, artistas como vos mesmo, que en realidad fixo máis toda unha vida convertida en obra que non o mellor escultura. Eu teño dificultade con chamarlle escultora a vos, por exemplo, ¿no? Entón, é perfectamente imaginable presentar a súa obra a través disto que inda hoxe chamamos documento. Eu na miña presentación falaba da tensión entre obra e documento como algo insolucionable, se queres, porque non se pode separar, é irresoluble, non? Está aí e vai quedar. Eu non vexo moitas oportunidades de que iso se... E seguramente empezaremos a ver os cadros de outra maneira, precisamente o exemplo de Yves Klein que tipos, é xa difícil ver o cadro aillado e pensar esta é a obra, se non hai un contexto para iso, non? Podes chamar documento ou podes chamar moitas outras cousas, pero... Podes chegar a dimensións, bueno, xa sabemos perfectamente que se pode chegar a unha dimensión política a partir da obra, ¿no? Sexa o que sexa, ¿no? Pero desde logo, se queres chegar, seguindo co mesmo exemplo, a dimensión política da relevancia ou da figura de Bois, tes que ir aos documentos, que verdadeiramente son documentos de activismo prácticamente, ¿no? E que son documentos contextuales da época. Hai unha cousa que non dixen, claro, xa vos dixen ao principio, hai tantos temas dos que falar cando se comeza a falar do arquivo no museo que é como difícil escoller, pero hai unha cousa que non dixen que ten que ver con algo que dixeches ti, que é a capacidade enunciativa do arquivo, non? O arquivo clasifica, basicamente os arquivos o que fan é clasificar e interpretar, é un exercicio de interpretación, digamos, son actos enunciativos nos que ti lle pos un nome a unha cousa, como ti facías, dicindo o arquivo tal, o arquivo cual, e entón esa cousa pasa a ser interpretada de determinada maneira, ou pasa a ser percibida ou entendida, ou incluso valorada económicamente de determinada maneira. Pero todo iso tamén implica, leva implícita moitísima violencia, e os arquivos son, en principio, os arquivos empezaron como instrumentos, como dispositivos do aparato de poder. Non hai unha inocencia, non son dispositivos ou estruturas inocentes en absoluto. Hai que tamén, dendo o punto de vista da institución, traballar sempre co ollo crítico, pensando, bueno, estou facendo servir un dispositivo que en principio o que serve para encaixar aí neses caixonciños que ten as cousas que veñen de fora, e eso pode ser moi fácil, pero pode ser tamén bastante complicado e bastante doloroso. Bueno, os exemplos eu creo que son obvios e evidentes, non? O mesmo sistema de clasificación. Eu hai unha anécdota que sempre conto porque ten que ver ademais cun bibliotecario do Museo Reina Sofía, que era de Pontevedra, con Miguel Valle Inclán. Cando empezamos a montar o centro de estudos e documentación, unha das crises que tuvemos imos crear unha base de datos, imos lle poñer etiquetas ou non, o que catalogamos aí, o arquivo ten que estar etiquetado ou non. Despois de darlle moitas voltas, naquel momento decidimos que non, o arquivo non ten etiquetas, non ten palabras clave, digamos, non? Agora están pensando mellor en cambiálo, pero naquel momento era como clarísimo que non queríamos, porque empezábamos a etiquetar, empezábamos a dicir, mira, o que estás mirando é isto, e era como restrictivo. Pero eu, falando con Miguel Valle, lle ponía o exemplo da biblioteca, porque a biblioteca sí que ten etiquetas, porque o sistema bibliotecario mundial, digamos, está baseado nunha serie de etiquetas, e esas etiquetas foron pensadas no século XIX, non? Entón, eu recordo que na época na que se programaba no MACBA, Beatriz Preciado, naquel momento que facíamos seminarios post-porno, que era o máis moderno da sexualidade que había no Estado español, vexo un día un libro e o vexo etiquetado cunha etiqueta que di Mujer en el arte. Digo, como? E pregunto,
mujer en el arte, y tenemos hombre en el arte. Me dicen, no, pero tenemos niño en el arte. Digo, bueno, claro, una semana después veo a Miguel Valle a hacernos una visita, no, me digo, oye, Miguel, mira lo que me pasó, que etiquetan esto como mujer en el arte. Me dice, eso no es nada, nosotros tenemos negro en el arte. Digo, bueno, claro, no me es inocente en absoluto ningún de estos dispositivos, hay que cogerlo con pinzas, hay que tratarlo con mucha delicadeza y hay que ser muy consciente de que se está trabajando con instrumentos que en principio sirven como herramientas de poder, ¿no? Herramientas de violencia, de alguna manera, ¿no? Sí, el marco siempre existe. Yo recuerdo hablar de esto con la jefa de colecciones, con Rosario Peiro, cuando llegamos al museo, que había, claro, hay una sala, no hay ninguna sala con nombre de mujer, hay salas con nombres de hombre como José Guerrero o Luis Gordillo. Hay una sala sobre lo doméstico femenino, ¿no? Y claro, cuando hay una sala sobre, digamos, esta exposición, el MoMA, de la generación de Saura y del Paso y tal, y yo decía, ¿por qué no titulamos esta sala Pintores heterosexuales españoles de los años 50? ¿No? Quiero decir, claro, es que es tremendo, ¿no? Lo doméstico femenino sí cabe. En fin, eso es otro tema. Pero me refiero que los marcos, incluso cuando tú pones una obra sola en la pared, hay un marco institucional, hay un marco de la forma de display. Quiero decir, creo que insistir en eso, ¿no? Que el contexto siempre existe, siempre es algo y siempre es un marco de lectura, ¿no? Como nunca es inocente, nunca hay una objetividad, no es posible. Creo que ahí hay algo, claro, y creo que ahí hay algo muy, muy interesante de trabajar, ¿no? Y creo que ahí también es un punto curioso. Yo me enfrento mucho, en los últimos años comisariando cosas con artistas más jóvenes, me enfrenté mucho a la, digamos, porque bueno, no solo pasa en la sociedad en general que las identidades han vuelto con mucha fuerza, ¿no? Digamos, la defensa del régimen identitario, que sabemos que es nocivo y que ha tenido unas consecuencias nefastas para todo el siglo XX, por no hablar de más siglos, y es curioso cómo, ¿no? Desde el mundo del arte hemos abrazado pues toda la teoría crítica francesa, etcétera, la muerte del autor, ¿no? La colectividad, etc. Y de repente defendemos esa autonomía de la obra de arte, ¿no? Como de una forma todavía, pues, bueno, digamos, un espacio identitario que no permite contaminación ni es fluida, ¿no? Y que a veces incluso eso, los, digamos, convertir en las frases, como yo creo que hacía, digamos, el proyecto de Manolo y de Charo en el Reina Sofía, de colección, quiero decir, vasos comunicantes, es un proyecto que convierta las obras en fragmentos de una cadena hablada. Ese archivo de colección no es un, o sea, ninguna obra es independiente. No se puede leer sin la de al lado, en el anterior, que creo que es algo absolutamente fascinante, y un cosido en 8 capítulos, absolutamente, vamos, quiero decir, creo que es un prodigio de arquitectura, por decirlo, de arquitectura expositiva. Pero, efectivamente, eso también genera problemas para muchos de los trabajos, y con respecto a lo más contemporáneo, y ahí insisto, ha generado muchísimos dramas, ¿no? Y ahí, en vez de responder todos los archivos vivos, que seguramente Mela, que se ha enfrentado a ellos, nos puede contar más, porque yo me enfrento a los comunes, no a lo vivo, en los archivos, quiero decir, directamente no me ha tocado ningún archivo de ese tipo todavía. Digamos que la negociación ya la habíais realizado, ¿no? Pero lo que sí veo como un problema que no tenemos ni que discutir, porque creo que es evidente, que es el mal de archivo de toda la vida, es que efectivamente, por ejemplo, ahora estamos en un momento en los museos de arte contemporáneo en que todos los protagonistas y todas las protagonistas del régimen de lo contemporáneo están o muertas o a punto de fallecer. Es ley de vida. Todo el mundo tiene más de 80 años en la generación conceptual, ¿o no? Y entonces, ¿qué nos ocurre? Que esto está desapareciendo. O sea, ¿y qué vamos a hacer? ¿Quedarnos con todos los archivos de todos los artistas y las artistas españolas del arte conceptual? ¿Y los de después qué? Que todavía les quedan décadas de vida. Claro, de repente ahí hay un drama bastante considerable. ¿Cómo elegimos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué es lo importante? ¿Dónde debería estar un archivo? ¿Qué tipo de archivo y con qué nos quedamos? Lo estamos analizando ahora y lo puedo contar públicamente, el archivo de Darío Villalba. Claro, es un archivo fascinante. Todas las imágenes con las que él fabricaba sus pinturas son, es un material alucinante, ¿no? Porque además hay una voracidad de la imagen que corresponde a una serie de cosas de una época tal, maravillosa, pero por otro lado dices, claro, ¿y qué hago con todos los inacabados, materiales de estudio, de taller, que pueden ser interesantes para una exposición, pero que de repente quedarse en un archivo de un museo, una vez documentados y analizados, un artículo ya los ha contado? Me explico, ¿no? Y tienes un análisis de laboratorio, incluso químico, en el propio museo que puedes hacer, que te puede dar todos los detalles posibles de futuro. No es como no levantar un resto arqueológico porque no tienes la técnica para preservarlo todavía. Me explico, ¿no? Y esto es muy fascinante y es espantoso. Y nosotros cada semana estamos con estas cosas, ¿eh? ¿Qué hacemos con este? ¿Nos lo quedamos? ¿No nos lo quedamos? ¿Quién va a hacer el informe? ¿Cómo lo pensamos? Y yo qué sé, pues pongo ejemplo, Coderc.
es un arquitecto, bueno, yo os lo contaba antes, o sea, es un arquitecto fundamental dentro de la historia, sobre todo de la vivienda en España, ¿no? Y resulta que el archivo de Coder tiene, o sea, miles de papeles que aún encima, recordad cómo son los planos antiguos, en papel cebolla antiguo, que hoy los abres y se rompen. Necesitas que cada papel que abras para poder hacer la famosa digitalización y demás, tenga un restaurador al lado, que ayuda a abrir lo que tal, y aún encima no tienes espacio en el museo para abrir esos planeros, bueno, en fin, es un dramón. Lleva 4 años un equipo continuado de 2 personas trabajando con el archivo Coderc, no hemos llegado ni a la mitad. Y es un archivo que ya venía más o menos catalogado, pero eso es como, ¿no? Creo que es importante, ¿sí? Bueno, si os parece, abrimos al público el turno de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Quería comentar que sí que hay algunos artistas que organizan os seus arquivos, como Antoni Muntadas, antes de morrer. o sea, que sí que hay algún exemplo de artista que fai ese filtro para organizar o que debe ser guardado ou non. En todo caso de Muntadas, pois é un arquivo que agora se chama Arxivo Muntadas e está él protagonizando. E quería tamén falar do que se perde irremediablemente e non porque morran os protagonistas, como é o caso do NetApp, por exemplo. O caso de Berta ten esa ventaxa de atractivo plástico, pero o que verdadeiramente se perdeu foron todos os formatos de finales dos 90, donde hubo un interés dos museos no NetApp, e eso perdeuse, porque non temos un arquivo institucional, o sea, non, eu creo que realmente deberíamos decir que non hai un interés institucional polo arquivo. As institucións como a Xunta de Galicia funcionan un pouco de si non nos queda máis remedio, xa non se aceptan as bibliotecas de catedráticos que se jubilan ou que falecen ou que se mudan, os libros, a documentación non a quede ninguén, entonces os arquivos son o final de dos presupostos dunha, como a Xunta de Galicia. Primeiro están as bibliotecas e o final de todo están os arquivos e nunca chegan cartos para os arquivos. Entón vos poño ese exemplo, Muntadas, o caso de Muntadas estivo negociando para que as institucións a súa obra File Room se preocuparan de ter accesible o acceso a unha obra de NetApp, pero o resto dos museos, o Magba, os que tiveron un apartado de NetApp, pois eso desmaterializouse, caducaron os arquivos, as URLs, e desapareceu, ¿no? Entonces, por eso digo que eu creo que en algúns casos, no caso de Berta, a súa materialidade é unha ventaxa para que permanezca, para que siga activo de cara a que se poda activar. E eu creo que, claro, Didi Ubermas e A.B. Barbour pois puseron de moda ese, ainda ahora no Círculo de Bellas Artes está unha exposición de Didi Ubermas sobre o arquivo, el traballando o seu propio arquivo como estudioso e comisario. Entón está claro que está de moda, pero non esquezamos que o 90% dos arquivos se perden. Entón solo quería falar dese arquivo digital do NetArt que se perdeu xa e non porque morreron os protagonistas. Pero non é verdade, o sea, aí Netescopio de Gustavo Romano, que este era un artista moi vinculado, sí, a todo este movimento, está no MEIAC, que ten tamén en Extremadura, está tamén o Turbulence en Estados Unidos, que está depositado tamén unha copia no MEIAC, e os programas que non funcionan hoxe para ver algúns dos proxectos, sí, sí, están filmados por él, sabes, como para que poidas ver un vídeo que reproduce desgraciadamente a interacción que tiña, o sea, que quero decir, hai un que era, bueno, o único centro en España, creo, que estaba interesado por iso. No, claro, o MEIAC, que o MEIAC foi unha excepción, claro. Foi unha excepción, pero se non hai unha venta de política, en Galicia tivemos un colectivo de NetArt que se encargaba Fernando Suárez de mantelo, de pagar o dominio, hasta aí 2 anos. Entonces quero decir, claro que o MEIAC está fosilizado, foi un caso, pero non hai esa continuidade porque non hai orzamento e como se extinguen os formatos, entre comillas, pois... Pero tamén eu quero romper unha lanza con respecto a estas prácticas. É como, quero dicir, todos somos uns fetichistas tremendos dos documentos, dos materiais, pero se alguén facía outavillas para ser lanzados dentro dun helicóptero,
Quero dicir, claro, quen colleu unha agardou, estupendo, tes un fetiche, pero o artista o que quería é difundir. E o netart en moitas ocasións era unha cousa que se lanzaba, que pertencía a unha especie de comunidade invisible, desalienada, e, bueno, o hipertexto, quero dicir, que parte dunha vivencia que, o mellor, eu creo que hai unha cousa que non traballamos nunca profundamente, que é o rumor ou o cotilleo como forma de non? Quero dicir, estamos co de sempre, bueno, si, sí, de outra maneira, pero quero dicir, a performance, por exemplo, as performance dos anos 60, a maioría, as coñecemos porque nos o sea, hai un relato que as formula. Alguén estaba no tiro de Chris Barden. Quero dicir, temos que creer no que nos contaron e tal. E creo que eso con natural a moitas das prácticas que non xeneran e que o mellor non teñen que quedarse dunha maneira. Teñen que quedarse como relato. Bueno, a ver, hay... faltoume por decir que aproveitamos aquí que está Manuel para falar do Arquivo La Fuente, mentras non ese edificio, igual está o cuaderno de Maruja Mayo, de Bueu, que igual pode retornar a Pontevedra, por exemplo, en un préstamo temporal. Y estamos facendo unha exposición de Maruja Mayo e vai quedar alito por agora. Sí. Vale, vale. Bueno, eu quería facer algunhas puntualizacións porque hai temas interesantes que surxen aquí desta intervención. Por un lado, claro, as persoas somos profundamente subjetivas, temos esta tendencia a pensar que o que está pasando agora é a primeira vez que pasou na humanidade, que de repente hai soportes tecnolóxicos que pasan a ser, como se di, pasan a ser obsoletos e xa non se poden abrir máis. Mirade, hai unha anécdota, eu hai material que descartei para a presentación de hoxe. Unha das cousas que vos quería mostrar precisamente con esta idea era unha serie de cartas de as primeiras 4 documentas en case de 1955-1968 fixeronas un grupiño de comisarios que eran todos os mesmos. Eu fixen unha investigación para un proxecto meu e conseguín recuperar as cartas que un deles enviara cando estaba no frente da Segunda Guerra Mundial. Foi un pouco odisea atopar aquelas cartas porque, bueno, estaban bastante escondidas en un archivo que tiña que ver con literatura e non con arte, pero por fin conseguín atopalas, paguei ao fee que me pediron, que foron como 15 euros do archivo que as tiña, e me mandou os PDFs. E vos podedes imaginar os nervios que eu tiña cando fun abrir os PDFs a ver o que poñían aquelas cartas, e cando as abrín eran completamente ilexibles. Digo, bueno, que raro, non entendo ninguna palabra. Fun a preguntar ao primeiro amigo alemán que pasou por ali, me dixo, non entendo ninguna palabra, pero me explicou, están escritas nunha caligrafía que era a caligrafía que se aprendía nas escolas en Alemania hasta os anos 30, que se chama Sutterling. Sutterling, todos os nenos escribían nela, os adultos seguían escribindo nela, ata que chegou un momento no que o goberno dixo, non facemos máis esta caligrafía, cambiamos de caligrafía, agora os nenos aprenden a escribir de outra maneira. Que pasa? Que hai unha xeración que aínda pode ler esas cartas, pero chega a seguinte xeración e non aprendeu a escribir en eso, non saben lelo. A min, eu fixen varios intentos a sucesivos amigos de diferentes idades, ao final o que máis descifrou foi un catedrático de grego antigo xubilado que ten máis de 90 anos. Foi a única persoa catupín que puido ler aquelas cartas. E ese é un exemplo de, se queres, un soporte tecnolóxico obsoleto, que está, os archivos alemáns están cheos de cartas escritas en ese tipo de caligrafía. Quero dicir que a cuestión da obsolescencia non é unha historia que estea pasando agora e que nunca pasará antes, é algo que ven pasando sempre, e hai unha especie de entropía, de pérdida de información tamén, que é, digamos, como se di, é implícita no propio feito de arquivar, que temos que vivir con ela e non sufrir demasiado, porque se gardase realmente todo estaríamos paralizados baixo unha montaña de información. Eu penso tamén, como di Manuel, que hai moitísima producción artística que non estuvo feita. Sí que hai artistas que son moi conscientes do que deixan como arquivo, pero hai moitos artistas para os que o arquivo realmente non é unha parte importante do seu traballo. Pois bueno, o que se conserve, mellor para nós, pero o que non se conserve, pois perdeuse, non? E se se perderon as obras, perderonse tamén, non? Hai, nada máis, quería facer tamén unha puntualización. Ulises Carrión ten unha conferencia interesantísima sobre o rumor, que igual abunda un pouco nesta como análise científica de como funciona o rumor no mundo da arte, que está moi ben. Pero vamos, aí esta parte de pérdida é inherente e innata ao concepto mesmo de arquivo, non? E hai que vivir con ela, eu penso, non? A máis, o rumor pode ser verdadeiro ou falso, igualmente interesantes ambos, por suposto. Os documentos tamén, né? Outra pregunta. Imos
parar en 5 minutos, xa nos excedemos 15 minutos da hora prevista de peche. Alguén máis vai querer intervir para saber a xente que ten previsto? Vale, entón... Ah, vale, dúas persoas. Vale, bueno, vale. Eu quería facer a pregunta sobre... Consideranse, o seu nome é Revistas Ensambladas. La Lata, La Más Bella, La Bañera con Trampolín, seguro que coñecedes. Sei que o CEGA de feito fixo hai uns anos unha exposición bastante grande de Revistas Ensambladas. Sei que os Reina Sofía a ten, pero por exemplo na súa web poñen que as teñen na biblioteca. Cal é o papel, ou seja, pero unha revista ensamblada non é revista. De feito, La Más Bella editou unha vez un zapato usado por uns dos artistas. En La Lata, unha edición que era sobre recordos, Ibírico meteu como recordo do Festival de Cine de Cannes palomitas recollidas da basura dos cines. Era preguntar ao museo que como garda, como preserva eso, como obra, como arquivo, como publicación. A ver, ese é o tema. Podes, en principio todo está ben, en tanto sexa localizable e accesible. Eu creo que non hai que poñerse rígidos tampouco con que as cousas estean no arquivo ou na biblioteca. Cada museo enuncia o arquivo e a biblioteca tamén dunha maneira diferente. Eran un pouco os exemplos que eu vos mostraba, non? Cando as cousas se gardan no arquivo ou na biblioteca, normalmente é porque teñen un acceso, ou debería de ser porque teñen un acceso preferible cunha mesa, unha cadeira e un foco de luz, ¿no? Se ti tes un óleo de Berta, pois a mellor non é esa maneira de apreciálo ou de acceder a él. Por eso hai un departamento de colección que ten outro tipo de, digamos, sistematización para os formatos. Pero eu penso que no Reina Sofía, por exemplo, non podo falar de outros museos, pero no Reina Sofía ou no Magba, unha revista ensamblada deste tipo, destas características, seguramente estará guardada cos materiais especiais, inda que teña un número identificativo na biblioteca e no catálogo da biblioteca tipo das atopala, porque ao final tamén o propio editor desa revista definiu una como revista. Eso tamén leva implícitas unha serie de connotacións, non? Cando ti lleras ese nome, si non poderías de chamar escultura. Bueno, é unha revista... Claro, pero eu non vexo nada malo en principio en que este agardada na biblioteca, si a biblioteca ten os recursos para tela ben conservada, claro. Me levanto porque non soy moi alto, non sei se se oye. Se oye. Sí. Aquí, así, vale, vale. Bueno, antes de nada non hablo gallego porque vine a Galicia no de pequeño, ya me eduqué fuera y no conozco bien el gallego. Y para no prostituirlo, hablo mejor en castellano, si me disculpan. Yo quería, ante todo, agradecer a todos el que tuvo la ocurrencia de lo de archivos de artistas, el tomar esta decisión y hacer hoy esto. Yo soy pintor de aquí local, desde hace ya muchísimos años, y no me representa a nadie, porque no me considero quien para hacerlo, pero hay muchos artistas aquí en Pontevedra que precisamente padecen de lo que es un síntoma claro del artista local. Los que se visibilizan más son aquellos que se encuentran más cómodos haciendo una vida, diríamos, de relación con las instituciones y demás. Los artistas más sentidos, los que tenemos más profundo el sentimiento del arte, y me considero como tal, porque no se disfruta, se padece, somos los que jamás, salvo este momento que es una oportunidad, nos presentamos al público. No llamamos a puertas. Hay aquí artistas que me conocen, en este momento estoy viendo algunos, que les pasa algo parecido. Lo que pasa es que ellos a lo mejor han utilizado otras herramientas mejor que yo. Pero lo cierto es que es una oportunidad, y yo soy modestamente un portavoz de los que no están, hombres y mujeres. Hay mujeres aquí en Pontevedra que uno va a su estudio porque son conocidas, y es impresionante lo que hace. No las conoce nadie, o casi nadie. Y hay otros que hemos tenido la oportunidad de que instituciones de vez en cuando nos han llamado. Pero yo lo que quiero es sentir, ante todo, agradecimiento profundo al que tomó esta decisión y a todos ustedes por haber tenido la intervención tan ilustrada, tan tremendamente constructiva que han tenido. Se lo agradezco de verdad.
en representación de todos. Gracias a usted. Sí. ¿Quiere, por favor, identificarse? Así conocemos su nombre y podremos tener ocasión de... Mi nombre es Eduardo Dios Jaraiz. Bueno, gracias, Eduardo. Y llevo ya muchos años. Vale, gracias por su intervención. Si, si les parece, echamos la sesión de abaña con la intervención de Eduardo y vémonos de regreso a las 4 de la tarde. Para la sesión de abaña.